Concha de tu madre. Eso es lo que están pensando algunos. Sí, ya les dije, a mi izquierda está Luconde, ¿eh? Luconde. ¡Que sí acá! ¡Hola, Lu! Regia bella, como siempre. Talentosa, inigualable, maravillosa. Es Luconde, claro. Sí. Y a mi super izquierda, ¿quién estará? No sé. Ahí está tocando la puerta. Déjenla entrar, porque hoy es viernes y los viernes son con Tuti. ¡Hola, Tuti! No la dejaban entrar. Sí, no te dejaban entrar, amigo, unos forros. Hola, Wendy. Hola, Pipiti. ¿Todo bien? ¿Todo bien, amiga, vos? Bien. ¿Esto es Boca? ¿Fuiste a la cancha ayer? No, ¿sabes que no fui desde que está Tevez? No puedo ir, boludo. ¿No fuiste desde que está Tevez y ganaron los tres partidos, sí, boludo? Me pone medio mal. Creo que tengo una negación con Tevez. Ayer podría haber ido y decidí hacer otra cosa, que es raro que yo decida algo por sobre ir a la cancha. Pero, mal. Sí. No, estoy negada a alentar un equipo que esté dirigido por Tevez. Vas a sentirte muy incómoda en el momento donde estés gritando un gol. Siempre muy. Porque además yo en la cancha tengo muy ahí al DT acá, nuestro. Claro. Sí, boludo. No lo quiere ni mencionar, al DT nuestro. Ay, ah, bueno. Boludo, es lo que significa para mí. Porque no solamente es un bostero, que yo detesto Boca con todo mi corazón, sino que encima es Tevez. Es el bostero que más odio. Es como lo peor de lo peor. Ahora, si hay que ponerse bilardista, que igual ustedes saben que encima eso, yo no soy bilardista. No, amiga, vos sos menotista, yo mal. Yo soy menotista mal, boludo. Entonces, nada, está medio difícil, pero bueno. Bienvenido sea. Huevo arriba de la garganta. No, eso siempre. Hay eso que poner siempre. Los huevos arriba de la garganta. Sí, tal en un cual. Momento. No sé, no entiendo bien, pero sí. Es increíble lo que pasó. De repente el rojo es el puntero. Del fútbol argentino, ¿qué carajo? Igual, perdón, no tanto, nos quedamos fuera de la Copa. Bueno. Está bien que por penales, pero... Por penales, es qué cierto. Bueno, boludo, estamos en una Copa que estamos jugando. Ey, che, pero están primero, está bien, todos los demás quedaron afuera, pero están primero. ¿Qué, Yanchu, qué decías? ¿Qué le pasó, Yan? ¡Esto es Boca! Esto es Boca, le pasó, por supuesto, ¿no? Es tremendo. Luconde, baje línea. No tengo ninguna línea mucho que bajar, ¿viste? Solamente hace un quilombo de Llaneda porque... Las pintas. Vos tenés ciertos códigos estéticos. Sí, no, me pone contenta porque, no, obviamente uno es del rival. Pero... Mentira, eso es falopa. Yo soy el rival. Si vos sos del rival, sí, pero... Yo soy el rival, pero no quiero que le vaya mal onda Santi Maratea juntando millones de pesos para... O sea, fui a ese colegio, tengo como cierto cariño. Le tenés cariño independiente. Sí. Re que no, porque el colegio lo único que me hizo fue odiarlo más, pero... no siento que... nada, que disfruten este momento, siento yo. Qué lindo. Hay que decirles. Es un corazón muy grande. Porque Lu. Todo vuelve. Muy rápido. Amenazas rarísimo, en el medio. Rarísimo. Sí. Así que, bueno, mimo y un fuiste cachetazo. A la cancha. No fuiste. No fui a la cancha. Se me acaba de apagar la computadora. No. Que viene funcionando raro. Viene funcionando raro. Ay, no. Tuta, no me, perdón, me está jodiendo. Como que dijo, sí, ayer pasaron cosas y ahora se me apagó. Oh, no. ¿Ayer pasaron cosas? Sí. Ayer tipo, se me avisó como... La pregunta ayer un momento. Dije, no, amigo. La cerré, la abrí. Bueno, vamos viendo. Hoy lo vamos a ir chequeando. No te lo puedo creer. ¿Cómo suceden las noticias en vivo en este programa? El partido tampoco lo viste. No, el partido no lo vi porque fui a hice otra cosa. Muy bien. No estoy... Ahí se prendió. La negación. ¡Vamos, vamos! Es viernes, portate bien. La negación es total. Sí, la negación. Sí. Es máxima, ¿no? Sí. Es máxima la... Sí. Jugó bien al rojo, loco, jugó bien. Jugó bien, a la Boca jugó. Llegó una vez, metió un gol, listo, ya está como tiene que ser. Eso es fútbol, por ejemplo, ¿sí? Así se... Así te cuento, se sale campeón. Ya. Che, no da que te increíble. Pelotude con así. ¿Cómo? Está pelotudeando. Sí, me mentira. Están pelotudeando, tal cual. Me están 100% pelotudeando. Mentira. Yo no estoy pelotudeando. Por suerte la misma semana jugó Argentina. Sí, claro. Sí. Y eso es fútbol de calidad. Uy, qué amiga, la puta madre. Amigo, la puta lo madre. Lo que me dolió ver que juegue tan bien Argentina sin Messi. Oh, me dolió. A mí me hizo muy feliz. Yo lo amo a Messi, pero a mí no, yo bueno. Dije sí, boludo. Sí, amiga. Sí. Maravilloso, sí. Papá. Está bien, se lo puede soltar, está me bien. Pareció, me pareció es bueno para hermoso. Messi también. Si uno lo quiere a Messi se tiene que poner contento porque falta Messi, los jugadores dejan todo igual. No es que lo hacen por Messi. No, me encanta, me hizo muy feliz. Me hizo muy feliz.
Me puso muy triste que Julián no meta porque viste que está siempre ahí, boludo. Es como, dale, boludo. Ya Julián igual no tiene nada que demostrar. No, sí, no tiene nada que demostrar. Sí, es nada que demostrar. Qué hombre, boludo. Qué hombre que me hace feliz, Julián. Lo queremos todos tanto. Es insólito. Sí, mal. Es insólito. Y la dupla... Yo viste que juega Argentina y me pongo re gallina mal, boludo. Sí. Parece que juega River. Ay, igual para Taglia. Ojo, le mandó. Todos pensamos en Clarita, ¿no? Sí, por supuesto. Yo le mandé un mensaje automáticamente, Clarita. ¡Clari! Clarita. Y el Taglia. Lo logró, ¿entendés? Su primer gol en la selección. Sí, hermoso. No, aguante Taglia, pero la dupla Enzo Julián. No, ay, sexo. Boludo. ¿Cómo está la pierna de Enzo? Boludo. Lo repisó el jugador boliviano. Acuti creo que lo pisó, amiga. Acuti fue. Sí. Ah, Acuti Romero. Pero Acuti es de amianto, ¿viste? Le pasás con un literal tractor para arriba y sigue jugando. Pero partidazo. Después, no. Es de hormigón. Después estuvo bien. Es de hormigón el hijo. Es de hormigón el hijo. Bueno, qué lindo, qué bien. Qué bien. Menos mal que está bien, ¿no? Wander dice, Tuti, si sos menotista, entonces ya estás acostumbrado y ves bien ser de un equipo perdedor. Te dice Wander demostrando solapadamente su bilardismo, ¿no? No entiendo, ¿nos tenemos que pelear? Estoy sí. Estoy cero en esa, ¿eh? MD, no, vos estás en otro momento, amiga. Yo estoy en otro momento. No está ya esto, es parte del pasado, ¿no? Estoy full sanidad, de repente. Uy, sí, es verdad, perdón, Franquito. MD dice, Boca es Boca, Rojo, andate a la C, le dice MD, que no le importa nada. Yo jamás diría eso. No me atraviesa su toxicidad. Y aparte estás primera, amiga, así que... Tapa, tapita, tapón, ¿eh? Tapa, tapita, tapón. Yo quiero que le vaya mal a todos los equipos y tengan a los peores. Okay. Mal a todos los equipos y tengan las peores, dice Martín Luguercho. Bueno. Y Kurt dice, yo admiraba a Tuti hasta que salió a bancar a Duca como el mejor presidente del Rojo. ¿Cuándo salió a bancar a Duca Tenseiler? Todo lo contrario. No sé ni quién es, imaginaste, boludo. O sea, tuvo, esto es fuera de cizaña, no tengo ni idea. Es porque no tengo ni idea. ¿Tuvo buenos presidentes? O sea, ¿cuál fue el mejor presidente independiente? Nadie. Nadie, ¿no? Grondona. Bueno, Grondona. Grondona fue el mejor presidente que hemos tenido en la Argentina en cuanto a instituciones, en cuanto a todo. Grondona a mí no me fue cancela. El mejor presidente del país. Sin duda, sin duda. Otra sería la nación si él hubiera sido después presidente. Fue Grondona, la verdad, nadie. Nadie, amiga. No. Yo tuve en el colegio en la época de comparada. Esa sí que fue una época oscura. Esa sí que fue una época oscura. No, qué decirte, ¿no? Dale, Lucía, ya hace calor. ¿Por qué no hay escotes? Me voy, dice acá el pueblo. No, a la mierda. Ya está, ¿eh? Ni siquiera... No, la remera abajo tampoco con escote, ¿eh? No, si se saca el buzo, está más tapada todavía porque va hasta el cuello, mirá. Ya está, boludo. Banquineando como un campeón igual, ¿no? No, ¿quién fue? Está con la pava caliente. ¿Quién va a ser? El Cache. El cache, esa amiga, está full picusi. Es que, boludo, yo entiendo, no sé, siento que el clima está raro, no hace tanto frío, boludo, como para escote de Juan. No, amiga. Igual estás exageradamente abrigada. Sí, mal. Sí. Te veo y me da calor. Amigo, hoy 25 grados, ¿eh? Sí, pero había mucho viento a la mañana. Sí, caliente. Había igual mucho viento. ¿Caliente? Sí, caliente. Ya no distingue el frío y el calor, Luta Chaverga. Me voy a sacar el gusto para todos ustedes. Sí. A vivo. Pero ponete primer plano. Ponete primer plano. Queremos ver todo bien. Si el contenido es de calidad, es de calidad. Para todos. No. Pará. No puedo con tanta facha mañanera. No. La mierda todo, boludo. Mostrando piel. A la mierda. Mostrando un poquito de piel. Hoy se come carne. No apto vegan, ¿eh? No apto vegan. El verdadero no apto vegan. Hoy se come carne. Mirá, no sabía. La avisa buda. No apto vegan. Dios mío, boludo. Martín Luguercho dice, están como el Rojo, la nación. Ningún presidente bueno tiene su club, es verdad. Ah. MD dice, Tuti, ¿qué edad tenías cuando estaba Menotti? Menotti todavía está vivo. Pero ni idea. Pero ¿Qué año estuvo Menotti? No, amiga, estuvo en los 80. No existía. Tuti nació en el 93. Mi papá ni se... Ay, ojalá, amigo, gracias. 92. Ah, bueno. Tampoco que dije 97. Pero no tendría 31. No, es cierto. Sería tan distinta la historia. Sí, la verdad que sí. Wendell dice, el destino de Independiente es terminar siendo una sociedad anónima como Racing. Dicen por acá. Ojo, porque se viene... Si gana Milei, ni te digo. Se viene un mundo de sociedades anónimas total fuerte, en el fútbol, ¿eh? Fuerte. Se vienen las empresas al fútbol, sí. Eso es así, eso sí. Ya se ve. Sí. Y Pepe dice, se me derritió el stream. El Buda cocina, pero come como el mejor. ¡Wow! 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 ¡Wow!
Días de gallos. No solo es un gran chef, es un gran comensal. Sí, bueno, viejo, ¿qué? ¿Qué se piensan? Claro, yo chicos. Menos no, nada. No, nunca que soy menos. Soy solo una cara bonita. ¿Qué? Chicos. Que soy una persona que empezó a tramitar su título de, después de 5 años. No, no es solo eso. Amigo. No es solo eso. ¿Cómo venís con bien, ese título? Igual. No, ya me aceptaron el trámite, tuve muchos rebotes del trámite, muchos, hasta que por insistencia les gané. Bien, amigo. Y bueno, o porque hice algo bien, no sé. Y ahora está en camino que tienen que chequear si mis actas y todos mis números están bien. Te tuviste que dar unas inyecciones, ¿no? Para te piden vacunas. Sí, eso fue lo hice en el 2018. ¿Y cuáles son las vacunas? Te dan la antitetánica y la hepatitis, creo. Y mira, que te hacen todo un estudio de todo. O sea, te miran los dientes, tenés un... ¿Por qué? La UBA tiene eso, que te tienen que hacer un examen médico. Se supone que te lo querés hacer antes de entrar. Nadie lo hace cuando... O sea, nadie lo hace durante los primeros años. Perdón la pregunta que voy a hacer. ¿Es legal? Sí, pedirte sí. ¿Pedirte tanto estudio médico para entrar a estudiar? No, en realidad es como algo... No es que si no te habilita a estudiar, pero sí, por ejemplo, tenés entrevistas con psicólogos. Tenés como una cosa grupal y después un psicólogo que vas y hablas. Y yo, como en ese momento estaba en terapia, fue como, bueno, bien... Igual, o sea, está haciendo tratamiento, así que tranqui. Y o sea, después, no estás bien, pero estás tratado. Te miden todo, o sea, las columnas, todo, después los dientes. Es medio raro. Te sacan sangre. A mí siempre se me hizo muy raro. Y te piden antitetánico. Yo la segunda no la tenía y le dije, sí, te vamos a poner este sello si vos en este momento me decís que te comprometés a ponértela. Sí, sí, poné ese sello. Sí, claro, claro. No, es rarísimo. No sé por qué A mí me hace ruido también. Entiendo que es una universidad pública y entiendo también que son parte del calendario esas vacunas. Porque no tiene mucho sentido ella, diseñadora de imagen y sonido, y que... Que te midan la columna. Tampoco sé si te lo piden. A mí hasta ahora no me lo pidieron, pero lo completé porque mi cuñada me dijo, te hiciste todos los exámenes, ¿no? Y le dije, sí, pero todavía no me... Supongo que tienen registro de que fui, porque aparte vas a un lugar dos veces, tenés que ir dos veces. O sea, estás en el psicotécnico para estudiar y no estás en el psicotécnico para ser presidente. No, es espectacular. Terrible. Es espectacular. Es espectacular. Hay que ser... Anda bien la democracia, anda bien, ¿eh? En la B. No empeces. No empeces. No, no me voy a arreglar. Anarquizando hoy estoy en el programa. Hoy ya cambié yo. Soy otra persona, ¿eh? Te lo pido, por favor. Pepe, ¿y dónde está el Budalillos? Y está luchando para ganar una estrella Michelin, flaco. Así que le pido respect. Y MD dice 92. Sos una nena, te dice acá MD. Sí, sos una nena. La verdad. No, chiqui. Ojalá, ¿no? Si ustedes estén más grandes, no significa que yo sea claro, una que nena. Claro, usted hace unos 31 años, no soy una nena. Claro. Comparado con ustedes, cualquiera me parece es una claro. nena, ¿no? Es así. Kurt dice, che, posta, sorprendete en la cantidad de visitas en menos de 24 horas del video de Milei, superó al de Trump. Habla del video de Tucker Carlson, que vamos a estar hablando. Yo me la vi entera la entrevista. No es, me parece tan sorprendente, amigo, que tenga tantas views, porque Tucker Carlson, lo que sea que suba, es el Viviano Canoso de ellos. Claro. Lo que sea que suba tiene un montón de reproducciones. Milei es un hombre que está sonando bastante fuerte en el mundo, en plan, tipo, a ver qué onda este chabón. Mal porque es una friqueada. No sé si alguno llegó a ver la entrevista ayer durante el día de ayer. Muy poco contenido serio. Es todo, y el de zurdos, y el socialismo. Tiene miedo. Bueno, lo que quieren sus votantes, boludo. Che, ¿y puteó? Que dice que no putea. No puteó, pero en una... Bueno, porque tenía un traductor, entonces se le complicaba. Habló muy despacito, pero todas sus respuestas eran... ¿y la dolorización que vas a hacer? Yo voy a terminar con el socialismo. Socialismo, está rompiendo todo. ¿Y qué opinas del cambio global? ¡Y los socialistas! ¡Son los socialistas que están rompiendo todo! Para un poco, boludo. ¿Cómo no va a llamar la atención calma, un fenómeno amigo, así? Calma. Ese loco está por ser presidente. ¿Cómo no vas a tener ganas de entrar a ver qué onda ese chabón? No, ¿no? Boludo. El clickbait como loco. Totalmente. Y hasta Elon Musk lo retuiteó hoy. Bueno, igual Elon Musk. Es que encima también eso. Hay personajes muy zarpados que se están interesando y que lo están nombrando en cosas. La verdad, si Elon Musk sube un tweet donde nombra a Milei, ¿sabes la cantidad de gente que va a ir a ver quién es este chabón? Olvidafter. O sea... Olvidafter. 300 millones de reproducciones. Lástima que no todos votan, dice Kurt. Sí, porque son todos de otro país, boludo. Gracias a Dios, te imaginas. Te imaginas, la única que nos falta, boludo. Te lo pido, por favor. La única que nos falta. Martín Ubolcho dice, los árabes y cataríes, viendo que pueden poner sus millones dudosos en el fútbol argentino y de un día para otro, Central Córdoba gane la Libertadores. ¿Te imaginas? Yo la veo, la sociedad anónima va a empezar a pasar eso. Va a empezar a pasar eso. Sí. Bueno, en Uruguay hay un equipo que se llama el Torque, se llamaba siempre Torque, y ahora lo compró el Manchester City. Entonces se llama
MC Torque, City Torque le dicen, y trae jugadores re promesas, incluso el fútbol argentino. Hay un par de jugadores que eran promesas acá que en vez de irse a Europa se fueron a Uruguay a ese equipo random. Rarísimo. Porque pone la guita al Manchester City. Esto va a empezar a pasar acá, así que estemos atentis. Wander dice, ayer fui a una charla en la USAM y me dieron ganas de volver a estudiar algo. Por suerte, antes de llegar a casa se me pasó. Qué suerte que tuviste, eso se pasó, boludo. Bien ahí, boludo. Qué bien, me alegro. Nos alegramos realmente mucho. Sí, me hace muy feliz, boludo, que en una me asusté cuando dijiste me dieron ganas de estudiar algo. Sí. Luchito le dice, Kurt, tuvo más vistas que Bizarrap, muy trucho. Tan virgos que pusieron 300 millones de visitas juntas. Dice Luchito, y Wander dice, muchos laburos te piden hacer el psicofísico antes de firmar el contrato. En la mayoría. En la mayoría. En blanco creo que todos, ¿no? En blanco todos. Es obligatorio. Sí, a la vez es ilegal, entonces es rarísimo. Claro. ¿Cómo, Yanchu? ¿A vos no te lo pidieron cuando...? Yo la única vez que laburé en blanco me lo pidieron. Yo cuando laburé en blanco, recuerdo haber hecho un montón de exámenes, no sé si psicológico alguno, pero sí físico. Yo todo. Vista, todo. Sí. Todos. Columna. Todo. Yo tuve un preocupacional para un nuevo trabajo. Se vienen cositas, dice Pepe. Exacto. ¡Vamos! ¡Vamos! Era hora, amigo, de soltar la mano a la reta. Pepe, necesito información vegana. Ah, ya. Tírasela a ver. Que... No, no, necesito como voy a comprar comida vegana, pero tiene... No, ¿te menos... estás haciendo vegana? No. Bueno, está bien. Necesito cosas ricas, pero que no tengan tanto seitán, porque no me gusta tanto seitán. Más verdurita querés. Sí. Recetas de verduritas. Algo parecido al pollo que no sea pollo. Claro. Por ejemplo. O parecido al churrasco sin para placebo. Sí, estoy para placebos. Okay. Bien. ¿No te desagrada tanto algo que siempre te indignó mucho, que es que le digan, por ejemplo, chorizo vegano a algo que no es nada de chorizo? A mí me indigna eso. Sí. Pero hay gente vegana que evidentemente como que le hace feliz. Hay gente que le sirve de placebo. Y entonces, bueno. Vamos a ver si funciona en vos ese placebo. Está bien. Entonces. Sí, o a... Por el momento acompañar, porque mientras no esté con esa persona, claro, voy a seguir comiendo lo que se me cante un huevo. Entra ese pollito, ¿no? Juega de titular ese pollito. Entra el pollito cuando no hay personas veganas presentes. Bien. Básicamente. Bien. Pero necesitas alternativas, me gusta. Pero en el mientras tanto hay que resolver. Sí, bien. Así que nada, Pepe. Voy a estar hablando contigo. Y nuestro amado Lucio también está en el chat, así que también tire data. Ay, sí, bebé. Que tiren data, son dos chefes. Tofu crocante, muy súper fácil. Eso, por ejemplo, me sirve y me interesa. Suena bien. Eso suena muy bien. Suena muy bien, ¿eh? Sí, te voy a escribir, porque además también le quería avisar que Melanie Williams toca Canmutar. ¿Cuándo? El 22. ¿El día de las elecciones? No, el 22 de ahora. Ah, menos mal. 22 de septiembre. La semana que viene, perfecto. Exacto, fin de viernes que viene. Datazo, amiga. Viernes que viene, sí. Así que le iba a escribir justo... Estoy, ¿no, Yanchu? Toca con Doom Chica y con Posible Romance. Ahí, ya. Muy bueno. Posible Romance, banda local. Qué genial que es la Melanie Williams, ¿eh? Sí, así que yendo, aparte del ruido. Vayan, qué bueno, saquen, amiga. Saquen sus anticipadas. Acá dicen The Economic, ya con la publicación de nota que le bajaron, el pulgar no gana, Milei dice. No sé, boludo. No sé. Kurt dice, igual para mí el mejor presidente hubiese sido Agustín Laje. Lástima que no se quiere meter en política, sí. No se quiere meter en política. No se mete nada en política, esa es la gran cagada. ¿En serio? Es la gran cagada, Agustín. Es la gran cagada. Dale. Pepe dice, Chipi, te extraño. Todos la extrañamos a Chipi. ¿Qué pasó con Chipi? Tenemos a Topo. No sé. No tenemos ni idea en qué anda. Chipi. Pero no aparece más. No nos quiere más. Nos botó la mano. ¿Qué pasa? ¿Cómo no tenemos ni idea? ¿Mandamos un mensaje? Sí, ahora voy a hacer eso. Mira. Preocupándonos por nosotros oyentes en vivo. Chipi, ¿dónde estás, no? Da señales de vida. Básicamente voy a hacer... ¿Pero ayer tampoco estuvo? Ayer tampoco estuvo. Pero me respondió una cosa por Instagram, es raro. Qué raro. Bueno, escribámosle. Quizás no es que no nos quiere más, sino que... Está laburando. Está laburando quizás. No, tal vez. En algún momento pintó agarrar la cara. Claro, medio que le vienen 55.000 pesos de factura de luz. Uf. De alguna manera va a tener que cubrir. Mándale un audio al vivo, a ver. A ver. Hola, Chipi. Acá estamos Pato, Tuti y Amanoto, el equipo, Franco, todos. Y nos estamos preguntando por qué no estás apareciendo en el chat, no nos querés más, cómo está funcionando. Nosotros te extrañamos y te queremos mucho, entonces es feo que no estés escribiendo ni apareciendo. Nada, te mandamos un beso, feliz viernes. Más tierno ese mensaje. A ver qué responde. Es agresivo pasivo igual. Sí, es pasivo agresivo total. Agresivo pasivo. Es tan poco pasivo agresiva que no sabe ni cómo decir. Está buenita. Es tan buena que no es más buenita. Ay, te amo tanto, amiga. Una ternura. Sos tan buena que ni sabes. No sabes ser mala, Lu. No sabes ser mala. No te sos sale. Tan poco pasivo-agresiva que no sabes decirlo bien, sé, te amo. No sabes ser mala. Martincito dice, Milei está a nada de que algo no le salga cuando sea presidente y se vuelva autoritario.
Sí, no, hay que. No es autoritario ahora. Va a ser autoritario después. Va a ser autoritario después. El Lucio dice: minoría, les extrañé nosotros a vos, amigo. Que te saquen esa pata de la patronal de la espalda, amigo. Te necesitamos acá más presente. Por favor. Y Pepe dice: no hablo con negacionistas del veganismo. Dice: ¡ay, aguantá! Uno tiene que tratar de convencer. ¿Quién es negacionista? A vos te tiro. ¿Yo cuándo fui negacionista del veganismo? En la vida fui negacionista del veganismo. Jamás, jamás. ¿Te has reído porque le dicen chorizo a un coso que no sabes qué mierda tiene? Me río, te has reído. Sí, de esas cosas me río. Carne a base de plantas, me río. No, claro. Carne es carne. O sea, ponele otro nombre. Carne a base de plantas, no. O sea, no sé si es el mejor camino para que te siga tirando. Es cierto data. Que yo me he reído mucho. Pero bueno, hay algo que se llama escupir para arriba. Hay algo que se llama karma. Y el karma vuelve. Y de repente empezás a salir con un vegano y te tenés que meter todo lo que dijiste el veganismo en el orto. Sí, sí, negar el pasado. Y yo vengo a pedir perdón de rodillas. Sí, loco, habla bien de Tuti eso. Yo estoy pidiendo disculpas. Y estoy diciendo, bueno, entremos en esta, boludo. Está como bien. Acá ningún vegano te tira un centro. Hay que comer carne a base de plantas. Che, aguante la carne a base chorizo de plantas. Chorizo a base de plantas. Yo no sé qué es eso. La verdad me parece una falta de respeto, pero bueno, dale. Acá el Lucio dice: te voy a mandar por WhatsApp, así que no sabemos, quizás está haciendo el bueno en el chat y después no te manda nada. Claro. Pepe se hace el difícil. Necesitamos que alguien se tire arriba de la granada y ese es Wander que dice: recomiendo los medallones de espinaca o de calabaza marca Vegetalex. Sí. Es la primera vez que veo que alguien recomienda esta asquerosidad. Sí. No, los de espinaca están buenos. Las hamburguesas de espinaca de Felices las Vacas están buenas. Sí. Las de soja casi me pongo a llorar. No pude, o sea, no. Tristísimo. No llegué. No, tristísimo. Estoy implementando en queso vegano, ojo. Juega. Compré varias variedades. La mozzarella vegana juega muchísimo. ¿De maní? ¿O de qué? No tengo ni puta idea. Ah. Felices las Vacas, chicos. Claro. Corta, no sé. Es de Vacas Felices. Es de Vacas Felices. Rari. ¿Dulce de leche? ¿Dulce se está metiendo? Metí dulce de leche. Sí. No. Prefiero. Pero estoy en esta. Bien, hay que comí pastas veganas. ¿Y qué onda? Pero me cocinaron con sémola. Bien, rico, claro, me encanta. Bien, muy rico. Eso estuvo espectacular. Eso me encanta, me encanta. Y después hizo como un, o sea, no, ni sé con qué a ese nivel, pero que era increíble como medio reemplazo del queso rallado. Hay no una sé qué que tenía. Se llama levadura. La venden en la dietética, es como una que no es ay, ¿cómo se llama, chicos? No sé qué era. Es una levadura, no sé qué era, pero estaba increíble y después un hummus de porotos negros. De cabeza después, va a tirarse, ¿no? Corre. Después el bombar. De almendras la mozzarella de Felices las Vacas. Bueno, está bien. Está bien esa mozzarella, ¿eh? Está bien, bien. Rinde. Para mí, fíjate, la levadura es muy buena. Lo tienen muchos amigos míos, lo usaban. Onda, no antes, o sea, no es que es solo para gente que es vegana o vegetariana, pero no, obvio. Está bueno porque capaz en reemplazo de... Y aparte tiene mucho cosa nivel nutricional. Ah, es bueno para la salud. Mirá qué bueno. Se llama. Sí, esa levadura, yo voy a decir quién he visto que la usa, así lo enojar a Pepe y termina tirando todas sus recetas simplemente por bronca de la persona que yo voy a citar en este momento, que es Soy Belén, usa mucho esa levadura, Tuti. ¿Sabes qué? Si Pepe no te va a ayudar, ¿sabes qué te recomiendo yo? ¿Qué? Que miren los videos de Soy Belén en YouTube. Lo voy a hacer. Sí. Acá Pepe dice, ay, me da una indignación. ¿Tú qué querés que haga? ¿Por qué te da una indignación, boludo? No, tenés que ponerte contento que alguien esté, que se está la yendo posibilidad de veganizar a alguien. Eso, el chabón, claro. Qué tóxico, boludo. Qué tóxico. ¿Qué le pasa? ¿Nos quiere hacer veganos ahora que ella es 90% vegana? No la quieres sienten... denso total, boludo. Qué tóxico, boludo. Poronga, que le venga bien. Curso dice, yo también estoy feliz. No sé quién dijo que estaba feliz acá. Sí. Curso la levantó. ¿Vos estabas feliz, amiga? Yo estoy feliz, sí. Ah, no, tú también. Es raro, pero estoy feliz. Felicidades. Sí, estoy bastante feliz. Tú tienes fundamento. Nosotros es negación nomás. Sí. Yo también estoy feliz, dice Kurt. Bueno, ayer mi viejo me pidió que lo acompañe a ver una camioneta que le interesaba. Era Chevrolet Blazer. La compró y me dijo, es tuya. Aprendí a manejar de una vez. Dale, me rompe. Eso sí a mí me indigna. ¿Entendés? Ahora ya no está feliz. Ya no estoy feliz. Primero que seguro es automática. Igual el examen es manual, ¿no? Así que anda y aprende como vos todos a cambiar manualmente cambio, a rebajar velocidades, que es lo más difícil que me tocó en este momento hasta ahora en mi vida. Tiki, 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 tiki. Después nada, es jugar al Mario Kart, dice mi amiga Lu.
manejar automático. No, que el Mario Kart es de chocar y de hacer explotar autos. No, pero tipo, acelerás, desacelerás y cambias la palanca de acuerdo a si parking, si estacionás, sí. Si vas adelante o no sé, si estás en un camino sinuoso, creo. Sinuoso. Sinuoso. Creo que te entendí. Era una pregunta lo mío. Si necesitas el manual para aprender, las señas lo tengo. Bien, me parece que no es automático porque dice es 2007, pero está re linda, dice. 2007 no bien, paga patente. No es bien. Automática, aprende. Gil, como todos. Hacete de abajo una vez en tu vida. Hacete de abajo con una camioneta regalada. Loco, re quiero un auto, no es justo, boludo. Que te lo dé a vos si tanto te quiere. Sí. ¿Le haces una striptease y completo? Full picuzzi, sí. ¿Por una camioneta? Sí. O sea, re contra, boludo. Total, es una camioneta, ¿no? Es una camioneta. Olvídate. No hay contacto. Entrega. Está bien, Iván. ¡Ey! Ahora es striptease. Yo boludo. Te banco. Una camioneta, sí. Sale una fortuna. Te banco. Wonder dice, odio las versiones veganas de cualquier comida. Haceme un plato vegano vegetariano original. No me vengas con truchadas, dice. Eso bueno es lo que sostenía hasta hace poco tu TF, que bueno, ya no lo dice más, ¿no? Nótese que te mandan audios porque lo dije yo, amiga. Si no, nada, dice. Uy, ¿cómo Pepe. Está hoy? ¡Qué chavo, Pepe! ¡Ay, no puede! No te enojes. No puede con su genio. Estás full picuzzi, Pepe, te amo. Aparte, yo con no puede Chipi con su genio, nunca. Hablo después del programa. Te olvido que capaz no está en el chat. Cerrá el orto, Pepe. Y Lucio dice, te extrañamos, Chipi. Es tipo tan ay, hater. Lucio, no digas eso. Si lo dijo Pepe ay, antes. Ay, claro. Qué copión que sos, Lucio, al final. Te va a enojar. Amo a Pepe enojado. Qué pisado. Marquito dice, te amamos, Lu. Y Lucio dice, jaja, así se entra al veganismo, amiga. Yo hice lo mismo, mira dónde estoy. Me parece perfecto, claro, boludo. Vos hiciste lo mismo. Las milas de Notco ultra mega procesadas están buenas. Dice, las de carne, entre paréntesis, y pollo, entre paréntesis. El cremoso amiga de Felices las Vacas es tremendo, dice. Bueno, datos, me reinteresa. Para, con ese cremoso puedo hacer un purecito. ¿Cómo hago un puré vegano? Bueno, no tenés que... ¿No se puede hacer? Sí, con ese quesito... Papa, leche de almendra. Claro, una leche de almendra. Leche. Y la manteca, ¿con qué la reemplazo? Y ahí vas a estar complicada, amiga. No le pongo manteca. Claro. Encontrar una vueltita. La margarina no es... Un aceite, dice, y antes puede zafar. Aceite puede de ser. Coco. Aceite bueno. De coco o leche de coco en vez de... Eso, ¿sabes qué? Bueno. Cualquier no cosa sé con si leche de coco es una... Ahora tengo una gana de comer puré. Qué rico. Ayer hice pastel de papa. Uy, amiga. Ayer hice pastel de papa. Una delicia, ¿Y qué pasó? Que no... ¿Por qué yo no estoy con un plato de pastel de son veganas ustedes. Tipo su huevo, boluda. Ahora son todas veganas. Vos sos re vegana. ¿Qué te hace, boludo? Yo te conozco. Vegana. Martín Uruguayo llegaba acá, dijo, feliz de las vacas. Es que es así. Paren, les cuento que yo una vez fui a comprar una cosa de Felices la Vaca, la dietética. Pensando que era... Y le mando a mis amigas y le digo, che, boludo, ¿por qué no entendía por qué Felices la Vaca? Y es como, no, claro, es vegetariano, es vegano, boludo. Felices la Vaca porque no les hacen nada, por eso. Es Felices la Vaca. Así, tipo... Ah, dijiste vos, claro. El Lucio dice, hay un dulce de coco que es tremendo y de Notco es parecido al colonial. Bien, datazo, ¿eh? Y Pepe dice, ay, me da una indignación. Está re caliente, Pepe. Está re enojado. Lucio dice, ¿sabes qué, Pepe? Deja. Soltá, deja, amigo. Boludo. Pepe, deja. Se bala para tu lado. Sí, Pepe, no, tenés chau. Una chance única, chau, boludo. Pepe. Qué boludo que no, es. ¿Cómo dormir? Ya, con vos nada, Pepe. Es que lo peor de todo es que Pepe no se está dando cuenta que el fruto de su militancia hace 4 años está empezando a aparecer y él nada, indignado, ¿entendés? Pero además yo lo estoy haciendo con todo el amor del mundo, ¿eh? O sea, me estoy re comprometiendo con la causa. ¿Qué veo? Me bajé una aplicación que se llama AptoVega. Y veo todo y estoy viendo qué cosas son veganas y qué no. Estás hasta no, las tetas. Yo le estoy poniendo muchísimo a onda esto, ¿eh? Ojo, Facu Pérez también es uno al que se le puede preguntar cosas. Ahora en la tanda lo podemos ir a interpelar. Lucio dice, procesás semillas de girasol, de sésamo si tenés también, y las que quieras. Les pones levadura de cerveza, común y sabor queso. Es la Titán que venden en la dietética de la esquina. Aprovechá cuenta DNI hasta de hoy. Tuki. Datos. Cuenta DNI, vos después vamos a hablar del IVA. Todos los descuentos y todos los beneficios de cuenta DNI, etcétera, etcétera, y todos los de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia con más beneficios en este momento, gestión Axel Kicillof. Sí. Por algo lo defendemos al Axel. Son acumulables, es decir, a partir del lunes, el del IVA se te el retorno del IVA se te acumula con todos los otros beneficios. ¡Ay, qué bien! Buena data, ¿no? Buena data. Tremendo. Buena data. Después lo voy a decir en
más adelante, donde tenemos más rating para que, bueno, lo aprovechen. Más gente, hay mucho conurbanense. Bueno, los conurbanicos la van a pasar muy bien. Muy bueno. No existe la hamburguesa de soja rica, dice Wander. Estoy con vos, amigo. Estoy con vos. A mí no me gustó la que probé. Lucio dice, Pepe, perdón, me voy a morir de ultraprocesados veganos. Claro, Pepe está escuchando esto si quiere morir. Dice, amigas, las paletas de heladitos de Notco están zarpadas. Me recibe ese dato. Unas de choco bañadas en choco y maní, fuá, dice, fuá mi amor, dice Lucio. Se pone sensual de repente la charla, ¿no? Y aparece una tal Tuti F en el chat. ¿Quién será? Dice, te voy a escribir para toda esa data, amigo. Gracias, TKM. Pepe dice, certifico veracidad del relato de Kurt. De la camioneta. He visto la camioneta, dice. Ah, mirá, o visto Maradona. Y Wander dice, en Capital ya se puede sacar el permiso de conducir en auto automático. Igualmente, con una Chevrolet no va a llegar lejos. Pero pará, si sacás permiso con auto automático, después no podés manejar manual, o sí. No debería. No tiene sentido sacar permiso con auto automático, ¿no? Aparte te inhabilita totalmente. O sea, no es que ahora hay mayorías automáticos. Hay mayorías manuales. Ni en pedo. Martín Lorcho dice, igual a partir del 2030 todos los autos van a llevar levas de cambio, creo que pone, no sé qué quiere decir, pero me parece que no van a tener cambios, van a ser automáticos. A partir de 2030 no sabía, amigo. Mira. Estoy out de eso. Mira. Sé que en Europa, a partir de esa época, creo que es obligatorio en Europa Central, a partir del 2030, sí o sí tener autos eléctricos. Los autos eléctricos suelen ser automáticos. Y los autos que le sobren a ellos, que ya no puedan vender, nos los van a traer acá nosotros más pero barato. Pero tiene algo supongo de mística ir cambiando. Los países nórdicos, pero creo que Alemania también, amigo. Alemania también tiene regulado, creo que sí, ¿eh? A 2025 es los nórdicos, pero creo que Alemania tiene 2030, Holanda también. Igual no andan tanto en bici el país, es así, boludo. Lanzaron en 2008 un plan de electrificación de todo. Todos los vehículos. Era plan 2015-2025. Y te daban un recontra descuento para comprarte un auto, ¿no? Te daban como un tipo 30-40%. Sí, en realidad le ponían impuestos a los autos que no eran eléctricos. Ok, y ahí te salía más barato. Mucho más barato, sí. Bien, ahora ya deben haber puesto estaciones para cargarte el auto por todos lados. Estaba en 2017, ya estaba lleno. Ya estaba lleno de eléctricos. Tenías como unos monolitos de cemento, peticitos, que sacabas levantabas la tapita, viste, como los enchufes de los patios de las casas. Levantabas la tapita y estaba el enchufe. Entonces vos estacionabas ahí en 45, como en la puerta de la radio, enchufabas. La batería de litio y chau. Muy buena, boludo. Bueno, también hay que tener en cuenta que las tarifas son altas. Es carísimo todo, boludo. Carísimo todo. Kurt dice, con ese mismo modelo de camioneta nos fuimos hasta Brasil hace unos años. Es buena, dice. Y Lucio dice, no, el puré se hace con el agüita de la papa. Qué rico. Aceite. El qué puré rico se hace así. Hervís las papas con sal gruesa. Te banco. Hasta vamos, ahí. Tira. Cuando están bien blanditas, colás el agua. La guardás. Dice acá con mayúsculas. Y las pisás con esa agüita. Andá agregando de a poco. Si te pinta, le pones aceite, no es moscada y chau. Una delicia. Aparece la mismísima Melody, que esto sabe mucho. Dice, margarina, aceite, no hace falta la leche. Amo, ay, tiene claro, todo, margarina. Mucho vegano, la margarina es vegetal. La margarina es vegetal, es cierto. Hay países de Latinoamérica que no comen manteca casi. Comen mantequilla, le dicen. Comen margarina. En Bolivia, por ejemplo, las tostadas son con margarina. Deliciosa la margarina regia. Me re gusta, voy a probar todas estas recetas. Mismo los ñoquis, dice Melody. Son literalmente iguales, pero sin huevo. Okay. Claro, y te salen ricos igual. Bueno, ese es el único. Porque el queso entré. El queso vegano entré. Te abrió una puerta ahí. Sí. Lo único que se me está costando un poco reemplazar es el huevo. Sí. Va a haber que encontrar alternativas, amiga. Eso me está matando. Pepe dice, me hace todo mucho daño. Al final, mi teoría que a nadie le importa nada es real. Ay, Pepe, el mundo está re hostil. Relájate, boludo. Posta, relájate un poco, amigo. El Pepe víctima me encanta. Ay, vive enojado, boludo. Es lo mejor. Estamos... Aparte, boludo, estamos acá veganizándonos. Hoy comemos todos veganos, boludo. ¿No te pone contento eso? Ya. ¿No te pone contento? Un poco. Wander dice, menos hostilidad, baby. En Tomaso venden unas empanadas de not carne. Son carísimas y totalmente insípidas. Y Lucio dice, pero la Titán es re cara, amiga. La Nutrileva juega. Nutrileva, la estoy viendo. Nutrileva. Nutrileva, la estoy viendo. Dice, ¿podés sacar cuenta DNI viviendo en Cava? Yo me la saqué. Sí, podés sacar. Pero aplican los descuentos del Banco Provincia
en provincia, por el cumpleaños del Banco Provincia. Joder. Kurt dice, manden a la tanda que me quiero duchar. Dale, duchate ahora mientras nos escuchás, boludo. Claro, ponete. Te tocas el pitulín ahí mientras nos escuchás, está lindo. Sí. Luchito dice, con platita en Cava te dan cuenta, te dan cualquier registro. Y MD dice, me dieron ganas de un asadito dorado crocantito. Qué boludo. Olvídate, amigo. Saber manejar es otra cosa. En la calle se ve cada cosa, dice Luchito, como bajándole el precio, esas cosas. Wanda, no hace falta. No hace falta. Wanda dice, en todos los CGPs hay autos manuales y automáticos para rendir. Se supone que si sacas en automático no podés usarlo con manual. Que es lo que decía acá la Marilu. Pero en ningún lado del carnet lo dice, así que es incomprobable. Y Martín dice, imagínate un Tesla en La Matanza. Lo dejas estacionado, te roban el cobre, la batería. Olvídate. Kurt dice, en España existe Madrid Central que ni se puede ingresar con vehículos no eléctricos ya hace 2 años. Claro, en el centro, ¿no? Y Luchito dice, epa, Martín. Por lo que había dicho Martín lo del Tesla, porque es de La Matanza, Luchito. Claro. Se sintió ofendido. ¿Cómo andan allá en Suiza? Le dice Lucho. Claro, con La Matanza no, que está Lucho. Y Lucio dice, hace poquitos días Soy Belén subió una receta de omelette súper fácil de hacer. Pepe en este momento no solo apagó el stream, sino que rompió su computadora. Pero para igual, ¿por qué a Pepe le molestaría la receta? La odia Soy Belén. Ah, ¿te acordás que yo una vez dije, che, yo veo una youtuber vegana? Y me dijo, no puedes ver esa hija de puta. Pero igual Pepe odia todo. Sí, menos a nosotros. A veces. A mí me odia bastante. A nosotros a veces. A mí me odia bastante. Sí, es cierto. Así que ni siquiera. Es cierto. Qué currito la comida vegana, dice MD. Uy, Pepe. No es el día de Pepe. Está full picusi. Igual, perdón, yo solo quiero decir. Hoy, o sea, estoy hablando en serio. No estoy no estoy pelotudeando. Sí. Estoy re comprometida con la causa, Sí, yo no hablé en joda del veganismo hoy. Pero se nota. Y antes tampoco. Lo único que digo es que me molesta cuando usan esos reemplazos. Claro, mega chorizo a base de planta. Eso me enoja, pero vacío a base de planta. Aso de tira a base de planta. No, conmigo no, varones. Conmigo no. Sí. Además, yo casi no como animales. Excepto que si estoy huevito. Sí, pero los pollitos cagaron con vos. Sí, que igual ya no estoy comiendo mucho pollo. Casi no como pollo tampoco. Y carne no como. Cerdo no como. Mariscos no como. Nunca. Jamás. Nunca. Bueno, listo, tenemos una nueva vegana. Mirá, bien. ¿Qué va a hacer, Una post believe. Yo como todo, pero vos no te preocupes. Sí, no te preocupes que acá nosotros lo que ella no coma lo comemos nosotros. Perdón, Pepe, hay una realidad. Claro, somos carnívoros y pobres, o sea, nada se desperdicia acá. Claro, cuando viene carne de arriba... No, ¿cuándo viene carne de arriba? Yo tengo un marido chef. Oh, vos tenés un marido chef, boludo. Le cae con unas cosas gourmet de repente que anda a decirle que no, ¿no? Sí, no. Sí. En fin, chiquis, hoy le vamos a decir que sí. Que sí, sí al buen contenido radial porque tendremos... Ay, que sí, que pro sí. Programón. Ay, que sí, que sí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Que saque el chat, amiga. ¿Qué dicen ahora? Kurt dice, ayer le pedí a Pepe comida kosher y arrugó. Respeta mucho a los animales, pero poco a los judíos. Ah, animales sí, judíos no, ¿no? Ah, así te queríamos agarrar, ¿eh? Así te queríamos agarrar, chico. Buen chapón, Pepe. No hablen mal de Pepe cuando basta, no está. Basta, chicos, sí. Pobrecito. Bueno, en fin, nada. Las contradicciones de la vida. Una tuti ultracarnívora siempre, ahora de repente es vegana. Paren, igual nunca fui ultracarnívora. No sean hijos de que puta. Que no, venía con huesito de tira de asado. ¡Cállense! En la tanda le daba... ¿Carne roja? Los baldes de KFC que te hemos visto, le dice. ¡Hijo de puta! Bueno, sí, está bien, eso sí, los baldes de KFC, sí, está bien. Eso es cierto, bien, Jan. Está bien. Yo le tiraba con mentiras, vos le tiraste con la verdad y hiciste caque mal. Está bien, la hiciste caque mal. En fin, son contradicciones que tenemos todos. Por eso este programa arranca con Green Day y Walking Contradiction. Y después venimos con un programón. Y preferido, claro. Tu prefe, como dicen los nenes ahora, ¿no? Los jóvenes ahora. Tengo una idea, ¿podemos volver a empezar? Siempre. Vamos, Dale. Volvemos al aire de Ya Fue, tu programa favorito, predilecto y preferido. Aquel programa que te acompaña desde las 11 y pocote hasta las 14 y piquito, claro. Hoy con toda la información que necesitas, porque es viernes y está el un día como hoy con la tu tierra, que empieza ahora a revivir el patio. ¿En serio? Penal. No. Igual está lista, ¿no? Sí, ya está lista. Ay, chicos, yo está siempre... en un momento, está en un momento. Ay, mía, qué envidia. Qué igual. Envidia, boludo, te amo. Qué envidia, le pateas penal, le se tira de cabeza. Es impresionante, es como la Cuti Romero de... De este programa, boludo. Amo. Impresionante. Amo al Cuti. Este programa tendrá a Tuti F, pero la tendrá después de la próxima tanda. Y al final tendremos una nota muy interesante. Y ahora tendremos un bloque que es completamente revolucionario. No, que sí. Que nunca. Y no se la vieron venir. No se la vieron venir, ¿eh? No. Nunca en la vida. ¿Se los digo? Nuevo bloque. Es nuevo. Muy nuevo, ¿eh? Nuevo bloque. Muy nuevo.
El resumen. ¡No! Oh, le puse ese nombre. No te la pude. Le puse ese nombre, yo soy un loco. Soy, me vuelvo loca. Soy muy criterioso. Amigo, ¿estás? No, estoy muy afilado yo también, ¿eh? Estás muy original. No estoy en un gran momento, pero no. Tampoco es el peor. No, sí, tampoco es el peor. Tampoco es el peor. En fin, ¿tú, tía, qué te recomienda que te tomes B12? Ok. Empecé a tomar B12, ¿ok? Para si no te desmayas, igual, y te morís. Igual tampoco. Bueno, no voy a volver. Ya pasó este bloque. Ya pasó el bloque. Clávate un B12 para los pibes. No tengo ganas de ofender veganes. Pobres veganes. Igual el único que convirtiéndome fue en vegana. No sé cómo carajo ofende un vegano volviéndome vegana, pero bueno, dale. Y son de fácil ofensa los veganos, ¿no? ¿Qué va a ser? Escuchábamos No Doubt y Different People. Como la Different People que escucha este programa, ¿no? Algunos veganos, otros no. Lo cierto es que todos muy comprometidos con la realidad y a todos les interesa saber qué pasa en esta Argentina loca loca. Bueno, ayer en el programa de Eduardo Feynman en Radio Mitre, el Edu habló sobre una data que tiene sobre en qué consistió la reunión que tuvo Javier Milei el Javo con un gran sindicalista para nada corrupto como es Luis Barrio Nuevo. Nadie. El más honesto de los sindicalistas. Sin duda, no hay discusión. No hay discusión. Nada de casta tiene Luis Barrio Nuevo. Diagramaron algo. No fue una reunión para ver, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo no estás? Es una reunión donde diagramaron una estrategia que Eduardo Feynman escuchó de una fuente muy cercana y la tiró en su programa al aire. Escuchen, a ver qué piensan. A ver. Milei encargó a Barrio Nuevo que organice la fiscalización de la elección. Lo pone Pañi, búsquenlo a él, ¿eh? ¡Apa! Una tarea que supone involucrar a 200.000 militantes. El gastronómico se comprometió además a establecer dos plataformas que permitan el acercamiento de dirigentes intermedios del peronismo de todo el país al proselitismo del líder de ultraderecha. El objetivo es lanzar una mesa sindical Milei presidente y una agrupación escucha Juventud Peronista con Milei. Yes. Toma mate. Ay, toma mate con chocolate. No, decime que no. Te digo que sí. Chequeé esta información. Ya bastante en el piso estamos para que nos pateen así. Eso es lo que voy a decir. Sí. Basta de ensuciar al peronismo. Basta. Basta de ensuciar al peronismo. Ya estamos luchando en el lodo. Te lo pido, por favor. Ya venía bastante sucio. Basta, alguien con un trapito, uno con un repasador. Dale, toallita desinfectada. Algo te pido. Lo pido, por favor. Algo te pido. Va. En fin, pasa, Juventud Peronista con Milei, esa es la que se viene, eso es lo que va a intentar. No, o sea, es un oxímoron eso. ¿O no? Dale, Pato, mira, yo no sé que vos sos... Te pido, por favor. Un límite te pido, boludo. Che, Marra fue candidato del peronismo y ahora es candidato a jefe de gobierno. Yo les amo, pero voy a proceder a tirarme en el silloncito acá y ignorar toda la realidad. Y ver el programa como si estuviese viéndolo y no siendo parte. Así. Sí, y mientras tanto pensás dónde te puedes ir a inscribir al partido peronista por Milei. Sí, ¿no? Lo cierto es que sí, Barrio Nuevo, que vive en un tremendo country, en una tremenda mansión, tiene al lado de su casa otra mansión un poco más pequeña que es donde vive su hijo. Su hijo estaba cumpliendo años en el mismo día de esta reunión y mientras su hijo cumplía años, Barrio Nuevo estaba reunido con Javier Milei en la casa, en la mansión de al lado. Como los sindicalistas, ¿no? Y bueno, termina la reunión con Milei y él va al cumpleaños del hijo, detiene la fiesta y le pide a todos públicamente que voten a Milei. Voten a Milei. Mentira, esto, boludo. Esto es true, ¿eh? Esto lo chequeé en dos fuentes, me falta la tercera, pero en dos lo chequeé. Esto sucedió de esta manera. Fue el cumpleaños del hijo de Barrio Nuevo. El hijo de Barrio Nuevo, supongo yo, debe ser el líder de esta juventud peronista por Milei. Basta de decirlo así, no existe eso. Acá estamos viendo cómo existe. Si sos peronista, ¿no? O sea, no, ¿qué? Ah, bueno. Chicos, no, o sea... Ya. ¿Vos también? No. Dios mío. Que elijo creer que no. Elijo creer que no, lo único que me queda, ¿no? Claro. Lo único que me queda. Fuerte, boludo, ¿no? Igual es muy fuerte. Ya se había reunido con Gerardo Martínez, el de la construcción. Igual, ¿no? Mi pregunta es, yo hay muchas cosas que entiendo. Ahora, ¿qué tan mal le es el peronismo para creer que hay una relación? Boludo, dale. O sea, ¿qué pensás? ¿Qué lees? Hay que decir que... Lo único que sabes es que Perón era milico y ahí te quedaste. Bueno, claro, y bueno, eso, dale. Bueno, es data, ¿eh? Claro, es data, boludo, ¿eh? Boludo, no sé. Es data. ¿Qué onda, Yanchu? ¿Qué es ese gesto? Perón es... quedó en shock. Perón era milico, sí, boludo, perdón. Sí. Tuti, vos tenés que avisar cuando vas a tirar esa información al aire. Los pibes quedan mal. Tengo una angustia hoy.
Franquito, porque está llorando. No, Franco, deja de llorar. Creo que sí. Mirá lo que. Bueno, salgamos de este tema embarazoso, diría Siete Casas. No, está arruinado, Franco. Puta madre, que lo parió. El me último día de la semana. Que yo pensé que general era. General Perón era porque era alguien que hablaba en general. O sea, no sabía que era de rango. Que quería gobernar para la sociedad en general. Él que le volaba en general. No, boludo, entendiste mal. Entendiste mal. Se nota que no terminaste la carrera todavía. Se nota que no terminaste la carrera. Bueno, hoy un poco está así el peronismo igual, ¿no? Tenés que estar en tercer año de sociología para entenderlo. Con sus influencers en las redes. Como, no, la subjetivización de la subjetividad. El peronismo es re simple. Ustedes lo están dando... Yo no. Yo no. Los años lo están tratando de destruir, pero el peronismo hay uno solo y es muy, muy fácil. Bueno, tan fácil que hasta Milei se aprovecha y se mete adentro. Se reunió con Construcción y Gastronomía, los dos gremios más explotadores. Estoy re sorpresa, dice sí. Ezequiel. Martín Ubercho dice, dejá de decir peronismo a eso. Pato, se me hincha una vena. Claro, está como Macri que dijo que Perón estaría con Juntos por el Cambio. Sí, lo pasamos ayer eso. Kurt dice, es un bajón esto, se nos están llenando el partido de bolivianos pobres y peronistas. Y Wendell dice, si Perón viviese sería libertario y lo saben. No te lo voy a permitir. Re que sí. Quería que la libertad avance, Perón también, boluda. En fin, nada. Esto bueno, sí, sería libertario, no liberal. Sería libertario. Libertario sería. Sería libertario de los tuyos. Libertario de los míos sería, sí. Perón. Eso yo estoy seguro. Bueno, pues los peronistas no están de acuerdo. Pará, porque Pablo Moyano es otro sindicalista más. Y se reunió con Milei. ¡No! Se te haga la boca a un lado. Míralo, escúchalo. Nah. En los últimos días se dieron a conocer reuniones entre Javier Milei y representantes sindicales. Se juntó con Gerardo Martínez, con Barrio Nuevo. Nada, con dirigente, no con todos. Si a vos te convocaran, ¿te juntarías? No quiero ser grosero, pues ni en pedo me juntaría con un tipo. Con un tipo donde lo primero que va a hacer es cerrar ministerios. Su vicepresidenta candidata reivindica la dictadura militar. Donde Moyano es peronista. Agrede... Habría que preguntarle a ellos, ¿no? ¿Qué necesidad tienen de juntarse con estos candidatos de extrema derecha? Pues ellos no son adversarios, estos son enemigos. Enemigos de la patria, enemigos de los laburantes, enemigos del peronismo. Ay, gracias por traer la voz Pablo. Del peronismo. El compañero Pablo. Siempre lo bancamos. Siempre tan compañero Pablo. Siempre tan compañero Pablo. ¿En serio, boludo? Acá siempre lo bancamos, tu TF. Ahora que sos vegana, te desconoces tu pasado. Claro. No soy, primero, no soy vegana. Y segundo, yo, si hay algo que no desconozco, es mi pasado. Quizás no lo recuerdo a veces, pero no lo desconozco. Exacto. Que es algo muy distinto. Que tengo un par de escenas borradas. Donde se apagó la tele. Que se me apaga la tele seguido. Es algo muy distinto, es cierto. Cualquier cosa es peronismo ahora, dice Marquitos. Claro, boludo. Clarita dice, cuiden a Tuti, llegó contenta. Claro. Mati dice, todos quieren un poco de peronismo. Gracias, amiga. Y MD dice, no sé si es tan fácil el peronista. Nunca podría ser libertario ni amigo del norte, dice MD. Bueno, son distintas visiones del peronismo. Estoy muy angustiado porque no me pude tomar un mate desde que llegué. Me dieron la peor bombilla, no sé qué pasó. Yo alguien. Yo puedo ir a cambiar el mate si quieren. Me parece que no hay más yerba. Porque la verdad es que me genera tanta angustia la realidad. Que preferís negarla. Que puedo ir a... Preferís negarla. Mirá. ¿Querés un mate lavado? Sí, si me das, necesito tomar de corrido y no hacer así y que esto está tapado, todo claro. Para bueno, el dame que te... No, es creo no, que es la yerba, amiga. Ay, me cambiaron la bombilla. Vos tenés mi bombilla. Ladrona. Dame el mate. Ladrona sin vergüenza. No, ¿qué ladrona? Estaba ahí. Oh, sí, ay, pude tomar un mate de corrido. Perdonen, ¿eh? Vos tenías yerba nueva. Ay, ¿quién ¿no está es? ¿Está bueno el motumate? Horrible también. Los amo. Los amo, pero no tanto, chicos. Los amo, pero no tanto. Mira, hoy me desperté de tan buen humor que les perdono todo. Mira lo que te hoy quiero. Hoy nada me puede cagar el día. Ni ustedes, ni Milei, ni un vegano enojado. Quédate sin mate. Ni el peor mate. Ay, quiero, está full lavado. Suerte. Está full lavado, pero por lo menos puedo tomar de corrido. Ya me dice, espera que avance el resumen. Sí, pará. Exactamente, porque ya sabe lo que viene. Ahora nos vamos a meter en lo que, como diría Bullrich. En todo lo que tiene que ver con el peronismo y en todo lo que tiene que ver con la interna y en todo lo que tiene que ver con lo que generó esa declaración de Axel Kicillof diciendo hay que componer temas nuevos porque esto ya tiene tu fillo a esas bandas antiguas sí. Que se juntan a tocar los greatest hits, ¿no? Bueno, eso evidentemente no cayó muy bien en el sector más cámporo de lo que vendría siendo el peronismo. Me tiene la concha, así que igual a la concha. Sí, me doy cuenta. Y por eso mismo, amiga, sí. Es que te traigo... La declaración de no. Mayra Mendoza con respecto no.
a lo que dijo Axel Kicillof. Y su declaración fue la siguiente. Dijo recientemente que hay que dejar de ser nostálgicos de Perón, de Néstor, de Eva y de Cristina. Y además agregó: va a haber que componer, muchachos. Una nueva, no una que sepamos todo. ¿Cómo debería titularse esa nueva canción? A. Bye bye Cristina. B. Axel, The Future. C. Sergio, You Are So Big. Axel, The Future. ¿Puedo poner una nueva? Hay un tema del indio, sí. El tesoro de los inocentes. Sí. Juegan a primero yo. Y después también yo. ¿Estás diciendo que Axel está jugando solo? La derecha quiere deshistorizar. Entonces, sin duda, si lo ha dicho Máximo Kirchner, hay que construir lo que viene. Pero no es dejando de lado nada de lo que nos hizo llegar hasta acá. Porque Mayra no sería intendenta, Axel no sería gobernador. Así que hay que ser respetuoso siempre y con mucho cuidado de lo que se dice porque, bueno, generás. Genera sentido, claro que sí. Como si no hubiera ya un sentido generado de por sí. Bueno, Mayra ahí hablando sobre Axel. Nada, lo que querían les guaches, ¿no? No voy a entrar en esto. Me saco para cuidarme. Dale. No, ustedes ya saben lo que yo pienso. Un poquito de sangre ahora que se me gana, no te va a venir mal. Dale, boluda. Es ahora. Es ahora. ¿O no? Me voy a comprar yerba y caliente. Chicos, les decían que tome B12. Le estoy dando la última chance, boludo. Yo siento que... un poco también lo hablábamos ayer. Digo, Axel no es una persona que está renegando el kirchnerismo para nada. Lo que sí es tipo, che, cortemos un poco. Cristina no está saliendo a hablar. Cristina misma no va a salir está, a hablar. Chicos, o sea, es por otro lado, ¿entendés? Entonces, volver a ayer. Uy, Guado publicó una foto con Guado. Sí. Cristina y Néstor hace 13 años. Dale, boludo, es como seguir yendo a terapia porque tenés, o sea... Porque tus hijos se separaron, boludo. ¿Tenés? Hay traumas en los que obviamente sí, pero hay momentos en donde vos ya sabés que tenés una re mala relación con determinada situación familiar que pasó, no sé qué. Listo, en uno, sos persona adulta y lo resolvés, ¿entendés? Sí, o le sacás el peso que tenía. Nadie reniega de Cristina, nadie reniega de Néstor. Sí, es verdad que por algo te estamos como estamos, ¿eh? O sea, por algo... justamente Cristina no puede volver a candidatearse. Ni a candidatearse ni salir a hablar, porque yo les dije, yo lo vengo chequeando, Cristina no va a hablar en estas condiciones, porque ella misma es consciente de que hablando perjudica y que cada vez que habla también se genera una imagen fuerte negativa para Unión por la Patria. Total. ¿Por qué? Porque hay un sector que sí la quiere escuchar hablar, pero ese sector ya va a votar a Massa. Hay otro sector que es el que no va a votar a Massa, si está, lo ven muy kirchnerizado, porque hay que decir, el kirchnerismo hoy tiene un estigma grande. Vos puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero hay una realidad esa. Es una realidad. Ni siquiera el kirchnerismo pudo poner un candidato kirchnerista porque no medía, ¿entendés? Entonces, total. Nada, ¿viste? Y me parece que también jugarle, ir, o sea, como criticar un poco lo que dice Kicillof, no te va a sumar, ¿entendés? Porque es el único que gana la provincia caminando, ¿entendés? Claro, por lo menos es el único que rinde bien de los, sí, de los bueno, propios, ¿viste? No sé si caminando porque está a 2 puntos. Sí, es verdad, o sea, bueno, pero yo, esos, ¿qué son 2 puntos? No es, sí, total, puede ser un montón son, 2 puntos son también. Son 20. Sí, son 30. 20. Psicológicamente son 20 puntos los que tiene Axel de diferencia. La cámpora igual ya, chicos. Es muy loco esto porque se están matando. ¿Puedo volver? Ponele, sí. Lu ahí está muy saña, mucha saña mete Lu ahí en la interna, la verdad. No, sí, está terrible. Me está matando. No puedo, boludo. Está terrible, Lu, con el tema de la cámpora. Wander dice, al Perón del 73 solo le faltaba la peluca y la caspa para ser libertario. Bueno, nos terminó regalando un Martínez de Oz, esos muñecos, boludo, que eran otra que Milei, ¿eh? De verdad te lo digo. Víctor dice, Axel the Future, ese era el nombre. Bueno, sí, Mayra no le gustó mucho ese nombre. Y a Máximo este tampoco. Este país es inviable. Este país es inviable, Lilita. Puede ser. A Máximo ahora. No. Uy, voy a empezar. Ay, boludo, entré. Bueno, entré. ¿Vieron por qué me tenía que ir a hacer el mate? Sí. A Máximo ahora no le gusta, porque bien que lo quiso apretar para que se postule como presidente cuando él no quería. Sí. Y casi vende la provincia. Exacto. Incluso. Imagínate si Máximo lo volteaba a Axel de la provincia y lo mandaba a presidencia, sacaba re poco, y Guado sacaba poco en provincia. Y se perdía también la provincia. Bueno. Imagínate si pasaba esa, ¿no? Sí. Tremendo. Ahora no lo quieren. Ahora no lo quieren. Bien dicho, enemigos, compañero, dice MD.
Martín Huberto dice, saca ese video, Pato, la odio a esa señora que por desgracia es mi intendenta, ojalá no fuera la intendenta. Ezequiel dice, hay que dejarlos hablar y en 2027 Axel presidente la tiro. Dice, no hay mejor campaña para Axel que tener a Máximo en contra, dice ese. Interesante la mirada, igual, ¿eh? Un poco es verdad. Sí, no lo había pensado, ¿eh? No lo había pensado, amigo, sí. No lo había pensado. Por lo menos interesante el razonamiento, sí. No sé si era en joda o qué que la tiró, pero me rebotó, sí, en la cabeza, sí. Tal cual, te juro, tal cual. En vez de dice, ¿cómo les cuesta componer? Axel, sos el GOAT. El GOAT es greatest of all times. El mejor, como le dicen a Messi. Hay que ganar, dice Luchito, para no perder. Hoy es Sergio, el Sergio de la gente. Hay que ganar para no perder. Y es la aplicación más lógica y razonable. Sí. Hasta acá que se viene tirando, ¿no? Y Ancho, hay que ganar para no perder, efectivamente. Sí. Bueno, el Sergio de la gente, decía Luchito, sí, que antes solía poner en el chat, era Juan, hasta ayer nomás, y hoy ya está, es Sergio. Bueno, Sergio habló. Sí, les encanta, Sergio. Bueno, entonces les encanta Sergio, yo les traigo a Sergio. Hola, Sergio. Sergio Tomás habló ayer porque, bueno, sacó esta medida del IVA, que todavía no está reglamentada. Ahora, después de escucharlo a Sergio y un audio más, voy a explicar qué es lo que se sabe de esta medida. Hasta acá, Sergio Tomás Massa hablando sobre esos que decían que querían bajar el IVA y que ahora que él lo propone, se hacen los otros. Míralo, escúchalo, Sergio. Que ayer, además de tomar esta decisión, viene gritando bastante, ¿eh? Mandamos al Congreso una ley para que en la canasta básica alimentaria no se cobre más el impuesto al valor agregado, ni en la leche, ni en la carne, ni en la fruta, ni en la verdura, ni en los alimentos, ni en los productos de higiene personal ni del hogar. Y queremos ver que todos aquellos que se llenaron la boca hablando de que en la Argentina había que bajar impuestos, si ahora van a levantar la mano cuando se trata de bajarle impuestos a los que menos tienen en la Argentina. Queremos ver si tienen el coraje, la determinación de promover la economía formalizada. Hoy estuve en La Rioja, inauguramos viviendas. Hoy estuvimos, además, me tomé un café con leche, con dos medialunas. ¡Vamos, Sergio! ¿Y vos te pensás que yo soy un títere? Tal cual, Sergio, mezcla todo con todo. Volvió Tajay, dice Luchito. Me representa, habla como nosotros, dice Luchito. Martín dice, Axel es el próximo a tener en cuenta, dice Martincito. Y Lucio dice, ¿por qué grita tanto, señor? Tome tecito con miel, me hace daño. Tiene dañada la garganta, pobre Sergio Tomás. En fin, habla de esto, ¿no? Él presenta este proyecto en el Congreso, que ayer fue debatido en comisión. Pero la oposición dijo, yo voy a votar en contra, a pesar de que le habían dicho a Massa, trae el proyecto al Congreso que te lo votamos, trae lo que lo votamos. Lo llevó Sergio Tomás, y no lo van a votar. Pero igual se desarrolló la comisión con Heller de presidente. La comisión, tantas veces hemos visto esta comisión en este programa, ¿no? Es la única comisión, creo que pasamos una vez por mes mínimo, cuando laburan. Y acá, nada, hablaron de este tema del impuesto del IVA, en verdad, y de lo que se presentó en el Congreso. En comisión pasó lo siguiente, a pesar de que avisaron que van a votar en contra, igual le fueron a romper los huevos. Mira, escucha. Y con eso estaríamos cerrando esta reunión informativa. ¿Qué le pasó? Mal. Sí, boludo, está re grande. ¿Para qué quieren repreguntar si dijeron que van a votar en contra? Que antes de tratarlo ya anunciaron que van a votar en contra. Fenómeno, yo no tengo problema, vamos a repreguntar. Ningún problema. Para mí es joda porque está guiñando el ojo. Perfecto, perfecto, no hay problema. No hay problema. Se lo publica igual. Eso quiero saber, es decir. ¿Qué quieres saber? En el decreto, ¿cuánto se pierde por elevar el piso de 700? Pero una cosa, el decreto, vos estabas ahí por la ley, no por el decreto. Salarios mínimos. No forma parte del proyecto de ley, claro. Eso.
Estamos tratando el proyecto de ley, estimado. No, está bien, es verdad que no forma parte del proyecto de ley, pero es parte del mismo anuncio son dos anuncios. Uno es el decreto, que tiene que ver con el aumento, es un decreto del Poder Ejecutivo, y otro es un proyecto de ley que esta comisión está analizando en una reunión informativa para debatir el próximo lunes. Digo yo, porque si no, discutimos todo y vamos mezclando los temas. Está bien, presidente, pero es sobre el mismo impuesto. ¿Qué tiene que...? No, no es sobre el mismo impuesto. Sí, es sobre el impuesto, que es el decreto que el IVA, que eleva el piso y el... Claro, está dentro de la facultad. No sabe ni para qué está ahí. Sabe que está para ser un gorila, eso lo tiene clarísimo. Tiene muy claro. Igual le sale bastante bien. Esa le sale bien, natural. Si sale para ser un gorila, o sea, si está para ser un gorila, sí. Gracias, amiga, le quiero mucho. Oportunidad cuando tratemos el presupuesto de analizar con profundidad todos los impactos. Se lo ve hecho miedo, pero se lo escucha muy lúcido. Se escucha más lúcido que nunca. Eso me da mucha paz. Etcétera, etcétera, que nos van a permitir que podamos discutir todo eso. No le dejó pasar una jerga. Vinimos a discutir un tema que es para el bien de los trabajadores y trabajadoras. Y ustedes se ponen en contra. No entiendo. Primero era porque era por decreto. Después le pidieron que salga por proyecto de ley. Trajimos el proyecto de ley del Ejecutivo. Y ahora discuten por qué ponemos la cuarta categoría. Está igual que hace 15 años, Castañeto, ¿no? En vinagre duermen. Impresionante este debate porque... Labura bastante poco también, si no lo quería decir. No la quería decir. A ver, che, esperen, porque acá llegó Sudokunim, que es uno de nuestros oyentes de Twitch, que se pasó a YouTube y dice, hola, vengo de Twitch. Espero que tengan un buen fin de el chat y ustedes en la radio, chiquis. Gracias, Sudoku. Te queremos muchísimo. No te vayas, te queremos mucho. Perdón que a veces no leemos el Twitch. En verdad, nos reolvidamos leer el Twitch. Sí. Perdón, amigo. Sí. Pero si eso implica que ustedes se muden todos a YouTube, mejor. Claro, vengan. Mejor, vengan para acá. Vengan, que la fiesta está acá. Totalmente. Víctor HG, nuestro amado Víctor, dice, habla como político mexicano, todos lados igual. Dice, me parece, por Sergio. Martín Uruguay decía, Massa está haciendo todo lo posible para llegar al balotaje, pero el partido no ayuda. MD dice, ¿esperaste ahora, Sergio? Ok, dale, vamos con esa. Y Kurt dice, era Manuela. Dale, Manuela, con la izquierda. Luchito dice, era tu hermana. Le dice, no, pará, Luchito. En modo Heller, Luchito. No quiere. No le pase una bala a Lucho. No le toquen los huevos. No le toquen los huevos a Lucho. Martincito dice, ¿para qué le pagamos a los diputados si no van a votar? No quieren sancionar y se van un millón, se llevan un millón de arriba. Un millón y medio, ojalá un millón. Luchito dice, para rosquear y cobrar, para eso les pagamos. Dice, sí, también puede ser. En fin, ahí estaba esta discusión por el tema ganancias. A ver, hay dos cosas que saber. Ahí mezcló IVA con ganancias. No tiene él ni puta idea qué es cada cosa, no tiene ni idea qué es lo que tiene que hacer ahí en el Congreso, en esa comisión. Soy yo que vine acá. ¿A qué tenía que hacer? Discutir todo. Sí, sí, pero Cristina, voy a discutir todo. En fin, lo cierto es que lo que anunció Sergio Massa con respecto a la quita del IVA de alimentos de la canasta básica todavía no se puede informar de manera correcta. ¿Por qué? Desde ayer, vieron que yo les dije ayer, les voy a comentar lo que se sabe, pero todavía tengo mil cosas para confirmar, porque como esto salió de apurado, ellos dijeron que iban a debatir qué proyecto presentar para la gente que no estaba incluida en la medida de quitar la cuarta categoría de impuesto a las ganancias, que es la gran mayoría de la gente, digamos. Dijeron que recién la semana que viene se iban a sentar a observar algunas propuestas para después presentarla. Y finalmente el otro día terminaron anunciando un montón de cosas. Un montón de cosas que ni siquiera tienen reglamentadas. Esto habla de lo urgente que salió todo esto, ¿no? Sí. Y de cómo no lo tenían preparado. Entonces no hay nada reglamentado. ¿Por qué? Porque a mí hoy me terminaron de confirmar lo que ayer estaba en duda. Vieron que más habla de productos de la canasta básica que van a tener un retorno del máximo 18.800 pesos sí. del IVA. Bueno, hoy a mí ya me confirman que no es así. Tiene lógica. ¿Por qué? Porque mucha gente va con la tarjeta de débito a un almacén. El almacén quizás no está, no figura como que es una empresa que vende alimentos. Quizás está con un fondo de comercio y andás a ver qué poronga, pero el loco se puso un almacén ahí. Claro. Vos, por ejemplo, en mi barrio, en Ezeiza, cuando tenemos que comprar algo, vamos al vecino que levanta la persiana y vende cosas. Claro. No tiene un almacén, ¿entendés? No tiene un almacén. Entonces no figura. Quizás él tiene un fondo de comercio que es de una ferretería que tenía antes y se puso ahora un almacén en la esquina de la casa, ¿entendés? Entonces vos lo que haces es dejar a toda esa gente, que es la gente que más necesitaría en un principio este beneficio, la está dejando afuera. Sí. Entonces lo que van a hacer es devolver el IVA. Esto lo tengo confirmado de hoy a la mañana antes de entrar al aire. Me lo terminaron de confirmar. Yo ayer les dije que era muy probable que así sea. El descuento en IVA va a ser para cualquier compra en un comercio
que esté habilitado a vender comida, bebida, etc. Entonces vos te vas a comprar un fernet, te vas a comprar una harina, te vas a comprar lo que mierda sea y a los dos días te van a devolver todo el IVA de todo eso que acabas de comprar. Okay. Sea lo que sea, aunque no esté en la canasta básica. Wow. ¿Por qué? Porque necesitan, no son boludos, a la gente que cobra un palo le van a dar 300 lucas de bolsillo. 300 lucas de bolsillo, al principio me van a tener más. No podés andar discriminando si qué compró el pobre, ¿no? Si compró harina, si compró... Cuando al rico le diste 350 lucas de bolsillo. Total. Entonces lo que van a hacer es esto. Cualquier cosa que vos compres, te devuelven el IVA a los dos días un tope de 18.800 pesos. Con débito. Con débito, ¿ok? Todavía están chequeando porque, bueno, esto es un golpe jaque mate a Mercado Pago, que hoy en los bolsones también, donde hay mucha pobreza, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, etcétera, se paga mucho con Mercado Pago. Sí. Muchísimo. Esto no está incluido dentro de los beneficios, lo cual es un metida de dedo en el orto al forro de Galperín. Absoluto. Lo cual para mí me parece muy bueno, en lo sí, simbólico. Para mí también. En lo simbólico me parece buenísimo cagarlos a estos forros porque vienen de un beneficio espectacular. Bien, amigo. No. Esta es una medida que está en lo correcto. ¿Te paso a buscar a qué hora el 22? ¿Y a la qué hora cierra la votación? A las 7. Bueno, pasamos a buscar a las 8. No, que te vas a buscar a las 7 y a las 6. ¿Te vas a buscar a las 5? No, vamos, te vas a buscar a las 5, vamos a votar y podemos la transmisión. ¿Vas a, tan tarde vas a votar? Yo como no voto, no sé bien a qué hora se ve. Ay, no te se vota. Ni en pedo. Amigo, me queda cuánto, un mes y medio todavía. Lo mismo que le quedaba a Massa y recién ahora toma esta medida. Era por acá Sergio Tomás hace muchísimo tiempo, aguante igual, mejor, pero recordemos son 18 lucas para los pobres, mejor, 350 para los ricos, taca taca bolsillo. Mejor tarde que nunca, del monotributo. Amigo. Me estoy olvidando del monotributo, es cierto que son 500 pesos por mes. Nunca es tan ojo, tarde. Ojo, nunca es tan tarde. De por sí, esto me parece una buena medida, bien orientada. Obviamente hay que ver cómo hacer para llegarle a la gente como Luchito, por ejemplo, que viven todo en negro, que ni siquiera tienen... Hay gente que no tiene tarjeta de débito. La tarjeta de crédito te va a servir para lo que son los préstamos a monotributistas, ¿ok? Esto lo tengo confirmado. Okay. Se va a... Como fue en la pandemia, ¿te acordás que se daban unos créditos que te lo daban en la tarjeta de crédito? Ah, mira. Va a ser igual en este caso. El tema es el siguiente... Tenés que cumplir muchos requisitos para que te den un préstamo siendo monotributista. Muchísimos más de lo que la gente pensaba. Sí. El 90% de las consultas que hubieron sobre los préstamos a monotributistas volvieron rebotadas. Volvieron rebotadas. Es decir, tenés que cumplir un montón de condiciones. No es fácil conseguir esos préstamos. Lo digo porque creo que fue Ezequiel. La semana pasada nos pidió, che, me averigua lo de los préstamos monotributos que me sirve. Son 400 lucas, pero tenés que cumplir muchos requisitos. Ezequiel, acércate al banco porque son muchos requisitos. Si los leo al aire, nos quedamos sin gente. Y después, claro. Nos ponemos a llorar. Y nos ponemos también a llorar. Lo cierto es que esto todavía se está intentando reglamentar. Dicen que el lunes ya estará definitivamente todo. De por sí ya tengo confirmado que el descuento de IVA, en verdad el retorno, la devolución del IVA, es para todo lo que compres en un local con débito. Bien, todo, todo. Hermoso. Hay gente preguntando si pueden pagar el colegio privado y les devuelven el IVA del colegio privado. No es un comercio de... Y es aparte, un colegio privado. Ay, dale... ¿En serio? Te juro que había ese tipo de preguntas. Me llegaron ese tipo de preguntas. Me vienen llegando... Hay oyentes, mucha gente que nos escucha en demanda. Estoy sorprendido en eso. Viste que ayer te contaba. Sí. Me enteré que tenemos un oyente que gana 700 lucas. Hermoso. Y que me dijo que a él le parecía que estaba buenísimo lo de ganancias porque yo lo critiqué al aire. Y yo no critiqué que vos ganes 300 lucas. Obvio que te van a servir, boludo. Yo lo que critico es que... Nada, te están dando 350 lucas vos que cobrás 700, boludo. Claro. Eso es lo que critico. Aguante, ojalá cobre 6 millones de pesos. Yo no tengo drama. Pato, ponete los huevos y anda a votar, dice Víctor. No los tengo, amigos. No opto vegan aparte de los huevos. Pepe se va a enojar conmigo. Me lo dice, sí, va. Sí, por supuesto. Capaz porque me da terror endeudarme, dice Melody, porque decía, no entendí bien. ¿Por qué un crédito a los monotributistas? Creo que lo último que sacaría es un crédito. Bueno, es lo último, sí, que yo te recomendaría. Lo último. La tasa es 50%, por eso mucha gente lo va a sacar. Luchito dice, les mandé las novedades para nosotros al WhatsApp. Para nosotros, dice Luchito, la gente que está en negro y que no tiene ni tarjeta de débito. Wander dice, todo lo que le haga daño al Mercado Libre es buena medida. Eso es lo que yo digo, Wander. Eso es lo que yo digo. Lo que más celebré es el dedo en el culo, pero no lo des por terminado, amigo, porque... Lo que más celebré es el dedo en el culo, out of context. ¿Podemos cortarlo para... Me regalé. Lo que más celebré es el dedo en el culo, o sea... No terminé la frase y me regalé. Botonera ya. Es cierto. Ojo, porque me dicen que están negociando con las billeteras virtuales que no se quieren perder esta jugada.
Entonces este fin de semana hay una negociación fuerte para ver si el lunes se incluyen las billeteras virtuales. Melo dice, va, capaz que me da terror endeudarme. Dice, el tema es que no sé si hay tantas vacantes para las públicas. Capaz estoy tirando cualquiera por el tema de, la, de los colegios, de pagar el colegio y que descuenten el IVA. Pasa que es para alimentos, bebidas y todo lo que puedas comprar en un comercio, no una cuota de un colegio. Wander dice que una tasa del 50% te están regalando la plata. Por eso digo que mucha gente lo quiere sacar y por eso hay tantos requisitos. Porque si no lo saca cualquiera. Vos ponele, sacás esto con una tasa del 50%, que es un regalo, y vos haces un par de maniobras financieras y hiciste guita con eso, ¿entendés? Sí, hiciste guita. El tema es que por eso hay tantos requisitos para ver quién lo puede sacar. Se regaló de una manera, Pato, dice Martín. Sí, boludo. Me encantó. Te cansa bien. Me gustó mucho. Y tú estás muy atenta. Sí, boludo. Tú estás muy atenta. Luna me hace eso. Luna me hace eso. Yo estoy como... Sí, todavía estás impactada, amiga. Sudoku nos dice, algo que me molesta mucho es que se empiecen a mover cuando está terminando su mandato. Y bueno, no lo quise decir, ¿eh? Va, lo dije igual hace 5 minutos. La política es estratégica, pero si dejas de un lado todo, lo demás queda oportunista, no confiable o independiente, y es cierto. Ezequiel dice, suerte que lo milité desde el principio. Tremenda jugada de masa. Si votás en contra de sacar ganancias e IVA, quedás como un garca. Totalmente, eso es una muy buena jugada. Y Sudoku también decía, salgo del closet. Yo no soy de izquierda, pero me gusta mucho escucharlos y creo que su humor es mejor que del otro aspecto político. No me quemen. Jamás te quemaríamos, Sudoku. Acá hay un montón de oyentes, incluso libertarios y cosas así raras, así que no te preocupes. Todos son bienvenidos en la viña del señor. Del señor ya fue. Así que nada, bueno, ahí teníamos a Sergio Tomás y teníamos lo que pasaba en la comisión. Ahora nos vamos a ir a otro lugar, donde sucedía el evento más importante del año, que es la presentación del libro de Patricia Bullrich. No, tú sacó un libro, boludo. ¿Cómo? ¿No sabían? No. El otro día me dijiste, no, tengo que comprarle aquí yo un libro, no sé qué. Dije, lo di por descontado que le ibas a comprar el libro de la Pato. Sí. No. Tuti, vos que sos una gran lectora también. ¿No lo viste en el Ateneo? ¿No lo viste en el Ateneo? No lo puedo creer. Dale, están en otra, boludo. Nos venden que son reculturosas y al final no son nada. Altas caretas, ¿no? Al final son unas altas caretas. Re caretas. ¿Qué les voy a decir? Yo pensé que estaba más informada del mundo de la literatura. Se llama De un día para otro, el libro. Ah, mirá. ¿Lo escribió De un día para el otro? Para mí que lo sacó de ahí. Ay, mal, boludo. A mí que lo sacó de ahí. El título no quiero jugar, no tengo información con respecto. Son todas teorías. Lo cierto... Copié y pegó la wiki, ¿no? Sí. Wiki. Sí. Lo cierto es que la Pato presentó su libro con... ¿vieron esta periodista que está de columnista en el programa Majul, Silvia Mercado? Sí. José Mercado. Es medio José Mercado la muchacha. Estaban ahí, estaba Sabrina Ahmechet, estaban los Avengers de la derecha. Bien. Y obviamente le tiraron mucho centro a la Pato para que, bueno, se dé los gustos. Se destaque. Fue divino. Viví, no, oh. No fue, lastimosamente. Para mí porque fue a la tarde a la hora que está el programa al aire. ¿Se escabió? Quiero ver el catering. Acá veo arriba de la mesa agua. Pero lo más importante no está sobre la mesa. Está sobre esa silla donde ella está sentada. Y donde mira la pregunta, el centro que le tira a la periodista y cómo ella responde y la gente aplaude. Miren qué maravilla. Hubiera deseado estar ahí. ¿Vas a animar a terminar con los piquetes, Pato? Y arengar, sabe, boludo. ¿Qué te parece? Obvio que sí. Si me planteo asumir la presidencia de la nación, es para animarme a solucionar los problemas recurrentes de la Argentina. Que son los cortes. Desde el primer momento vamos a tener las normas adecuadas, aunque ya existen. Entonces... Ningún policía, ningún gendarme, nadie necesita una orden para desalojar un piquete. Entonces... Es un delito infraganti, todos lo saben. ¿Es un qué? Y le vamos a sacar el miedo. Que te agarre infraganti. Sí. Con el dedo en el culo. Vos fuiste. La Argentina tiene que ser un país de convivencia. Nadie puede dejar que un médico no llegue a atender una consulta. Que una familia llegue tarde a la escuela. ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, decilo. Decilo, vas a matar a todos los piqueteros. Decilo. ¿Sabés lo que es vivir en Quilmes? ¿Cómo? ¿Sabés lo que es vivir en Lanús? ¿Cómo? ¿Sabés lo que es vivir en Lomas? Ojo. Significa discriminación. ¡No! ¿Vamos a buscar trabajo? ¡No! ¡No, no, no! Trabajo, no se animó a decir a Avellaneda. Sí. Porque no podemos... Arrugovich jugó de titular ahí. Esa discriminación se termina. Y se tiene que terminar.
con un protocolo y una ley el primer día. Es un horror. O sea, es todo lo que dijo está mal. No sé cómo. Es, o sea, no horror. Sé por dónde empezar, boludo. Solo lo puede decir ahí que la van a aplaudir cualquier cosa que diga, ¿no? Qué cagona. ¿Por qué no dijo a Yanea que lo más cerca del puente por Bonaparte? Es cierto. Y aparte, Grindetti es el intendente de Lanús también. Pato, dale. Chicos. Pato, es tuyo ese. Tu candidato a gobernador, boluda. Es muy hermoso todo es tremendo. Lo que están cediendo. Es tremendo. El ya lo vas a entender de Pato lo veo para reírme cuando estoy bajón. Me mata. Me reí solo acordándome, dice Sudoku. El ya lo vas a entender, es espectacular. Está en ese mood, ¿vieron, Pato, para explicar todo? Todo lo que tiene que ver con los piquetes. Vamos a hacer todo lo bueno y nada de lo malo. Vamos a resolver todos los problemas estructurales de la Argentina. ¿Cómo? ¿Cuáles son? Igual no. El, sí, nivel, de, el nivel de abstracto. Sí, así. Gendarmería, lo loco. Sí, digo, gendarmería. No necesitan una orden. No, no, directamente van a ir a fajar. Bien, es claro, boludo, para desalojar. ¿Cómo, boludo? ¿Cómo vas a desalojar? Claro. Decilo. Kurt está muy bien con este comentario. Dice, ¿querés saber mis medidas? Paga el libro, boludito. Claro que sí. Claro que sí, le pasas unos mangos. Paga el libro, boludito. ¿Es para colorear? Pregunta Luchito. Ay, yendo. Sería hermoso. Yo estoy la pato con un vino. La pato con una metralleta. Gendarmería. Un gendarme. La poli, tenés que adivinar de dónde es la poli, si la bonaerense y cosas, y de eso la pintás. Tuki, me encanta, de violetas y en la metropolitana. Marquitos dice, no recomiendo los memes de Argentina porque no creo que sean terapéuticos. Luchito dice, es para colorear el libro, otro más que seguía preguntando. Y Martín dice, alguien que no puede hablar de manera coherente sacó un libro. Impresionante. Un audiobook. Igual, ¿sabes cuántos? Lucio pone montoncito de gestos de qué. Y Clarita dice, preparando la ballesta. Lucio dice que desapareció Santiago Maldonado, dijo. Oh. Y Carlitos dice, era una cuestión de animarse, por eso debe ser que hay tantos pobres, no nos animamos a ser ricos. Martín dice, ¿por qué habla así la puta madre? Con razón, es Milei, va masa. En fin, Clarita decía, ni Grindetti sabe lo que es vivir en la luz. ¡Claro! Tal cual. Sí, ellos saben. Lucio decía, totalmente. Clari, Sudoku dice, pato champán. Wander dice, a mí me regalaron un libro de Melconian y otro de Milei. El de Melconian era una transacción de una nota, una transcripción, perdón, de una nota, y el de Milei era un pastiche, se notaba mucho el copy-paste. Ah. Bueno, de Milei hay un montón de gente que descubrió que tiene un montón de copy-paste en sus libros. Literal, copiar, pegar de teorías de otros economistas. El último libro incluso de Milei fue bastante escrachado. Él dejó de hacer conferencias vendiéndolo porque fue recontra escrachado por un par de periodistas que encontraron transcripciones literales. Literales. ¿Qué trata de la gente pelotuda? No la voy a nombrar. Sí, pero ya sabemos quién. Ya sabemos quién. Todo lo que no dijo es un horror, totalmente, porque lo deja ahí como, ¿viste? Tengo un mensaje que llegó a WhatsApp. ¿Qué dice? Hola, Luda de Viviendas y Pato da Torres. Los estoy viendo, solo quería decirles que pronto vuelvo. A ver quién se atreve a decirle cosas a Tutis cuando yo esté. Besitos, los quiero, Jorgito. Jorgito. Te extrañamos, amigo. Yo también necesito esa defensa. Pues, si venís en el día en el que no te sumás a odiarme, ¿no? Porque sí, claro. Que es muy variante. Hay días que me ama y me defiende a pleno, sí. Y hay días que depende, te imagino sumándote a... Y hay días que hace las dos cosas a la vez. Es muy curioso lo de Jorgito, es muy curioso. Sí. Me gusta. En fin, ahí estaba Bullrich, muy serena. Y nada, también habló con respecto a esto de que, nada, va a terminar con los cucas. De una vez y para siempre. Bien. Y lo dijo de esta manera. Mira, la escuchamos rápidamente. Frente a una oportunidad histórica. Y con el apoyo de la ¿quién mal que se quiere el peor audio de la vida tiene estos videos? Vamos a terminar con el kirchnerismo para siempre. No puedo hablar, boludo. ¿Qué propuesta es esa? Somos los únicos. Grabémonos que somos los únicos que podemos terminar con el kirchnerismo para siempre. No es verdad. Es mucho más probable que Milei nos destruya que vos. Porque no estamos hablando de las personas. Estamos hablando de una ideología. Llevada por personas igual. Che, es re grave igual lo que está diciendo. Sonista que cagarlo a trompada. Sí, es re grave lo que está diciendo. Entonces, es que el sonido es normal y me distrae. Es re grave. Hay que sacarlas de la vida democrática del país para construir un país democrático que le dé respuestas reales a la gente. Y por eso es muy loco porque ella habla mal del kirchnerismo.
porque es una ideología que destruye al otro, así que la vamos a destruir nosotros. Es que igual, perdón, o sea, ustedes saben lo que yo pienso de cuando se habla de Cristina está proscripta, y ustedes saben que yo no bolude con la palabra proscripción. Ahora, acaba de decir eso. Sí. Digo, proscribir una ideología. Claro. Tipo, dijo literalmente eso. A cara de perro. A cara de perro. A cara de perro. Es gravísimo. Es su intención. Es gravísimo. Así le va igual con eso. La gente ya no le interesa esta de lo de terminar con el kirchnerismo para siempre. Milei no hizo. Milei hizo campaña diciendo que va a terminar con vos. Sí. Va a terminar con todos tus colegas, con los radicales, con todos. Va a terminar. Nos vamos a matar mejor a todos, dijo Milei. Y bueno, pegó. No sectorizó mucho más, el claro kirchnerismo. A ver, Melo dice, hace dos minutos atrás dijo que la Argentina tiene que convivir, tal cual. Las manitos como Merkel, dice Ezequiel, vamos a terminar es que con el keynesianismo. Está arruinada para mí. Está, o sea, está arruinada. Está baqueta, está baqueta. El pro está en la B, boludo. Sudoku tiene razón, dice, está sobrecoacheada, habla y solo escucho el equipo atrás diciéndole, flaca, usa estas palabras clave. Totalmente, amigo, totalmente. No cuentes nada con precisión, es todo como... Todo lo que tiene que ver con pero lo bueno. Es muy burdo, boludo. Es muy burdo, está desdibujada. Está sobrecoacheada y encima mal. Mal coacheada, no, Yanchu. Y claramente está cansada porque la están llevando sí de acá para allá, sí, atrapadísimo. Ahora empieza la patoneta, ¿viste? A girar por el país. Sí, sí, sí. Tiene todos los días una ciudad diferente. Y a veces, tipo, clava un día en Santiago del Estero y el otro en Ushuaia. No, y que encima la resaca del vino morir es terrible. No, boludo, el otro día me vino. Yo cuando tomo vino al otro día no quiero. Boludo, yo tomé dos copas. No me puedo ni levantar. El día me echaba usted. Una acidez todo el día encima. Si les parece, le leo un parrafito de la introducción del por libro. Favor, de... por te pido por favor, Ian, favor, es lo que estoy necesitando. Arranco empezado porque si no es larguísimo y eso le embole. Dice, pero esa fue la realidad. Y ahora únicamente nos queda la tarea de impedir que vuelvan y la de reconstruir la nación desde las ruinas que ellos nos dejan. Si fracasamos en el intento, no solo podrán regresar con más fuerza, sino que cumplirán su sueño de establecer una dictadura al estilo venezolano o nicaragüense. Loca, no, por eso chiflado es necesario que el pueblo entienda la necesidad de realizar un esfuerzo importante. No, boludo, uno se más chifló. Uno más. Ay, gracias, Ian, me diste vida. Se chifló para el orto. Ay, boludo. Está, es como el discurso... De verdad, Milei tiene razón cuando dices mi segunda marca, porque es el discurso de Milei más barat. Sí. Mucho más barat, pero es el discurso de Milei. Es lo que dijo ayer Milei con Tucker Carlson todo el tiempo. Ella, ¿por qué digo que es más barat? Porque ella habla solo del kirchnerismo. Milei agarró esta movida global de los pelotudos de los cuanon, estos bobitos conspiranoicos, ¿entendés? Que están... no, el mal del mundo es el socialismo. Y como es el mal del socialismo, todos son socialistas, menos menos la extrema derecha. Entonces, todos son socialistas. ¿Viste que a Larreta le decían socialista? Así lo arruinaron la campaña, Larreta. ¿Viste cómo a todos le dicen socialista? Bueno, ahora Bullrich también le dice colectivista en todas las notas Javier Milei. Son una marca barata. No terminaron de leer la lectura global de estos conspiranoicos de extrema derecha, que son también los que bancan a Giorgia Meloni, con lo malo y lo bueno que tiene Giorgia Meloni. Son los que hicieron que Trump llegue a ser lo que es, que tenga chances ahora incluso, que mida bien en coso. Son todos estos loquitos conspiranoicos de la tierra plana, de los ricos, los zurdos comen bebés. Son teorías reales esas que ellos apoyan, la de los zurdos, socialistas, comen bebé. Le dicen socialista Biden, le dicen, ¿entendés? Viven en Narnia, pero al correr tan al extremo el debate, ganan un montón de terreno, montonazo de terreno, porque te invitan a cuestionar lo establecido. Que yo estoy re banco la de cuestionar lo establecido, totalmente, pero con un mínimo de criterio te pido. Con un mínimo de criterio. Ellos realmente piensan en los reptilianos sí, y en toda esta pelotudeza. Es una cuestión de tipo romper todo, ya ni siquiera sí como... A conciencia. O para construir desde otro lugar. Es por destruir. Es por destruir y que el capital, que la mano invisible del mercado, acomode todo. Las sociedades controladas por el mercado. Que estuvo bien claro ayer en la entrevista que le hizo Tucker Carlson a Milei. Y una entrevista que a mí me da bastante vergüenza, la verdad, esa entrevista. Donde lo único que hace, de verdad, te digo, es todo el tiempo es... Todo es el socialismo. Todos los socialistas. El Biden socialista. Lula comunista. Son todos comunistas, boludo. Es como la historia de Juanito y el Lobo en una. Ojo con esa. ¿Viste? No, guarda. Vienen los malos. Ojo sí, con esa. Tal cual. Che, sorpresa para Bullrich, que piensa que va a ganar y que todo esto... Alerta spoiler de Durán Barba sobre cómo va a salir esta elección. Uy, mirá. A ver. Pero ¿y qué más lo que lo que tendría que hacer Juntos por el Cambio es demostrar o decir que con su gobierno la gente va a vivir mejor? ¿Eh? ¿Y cómo ve la campaña de Patricia Bullrich?
Y acá empiezo. Diciendo que la gente va a vivir peor. O sea, si tú lo que ofreces es que habrá ajuste, que habrá que sufrir. Algunos economistas de la campaña de ella dicen que lo que viene va a ser terrible si es que ellos gobiernan. Todos los pobres tendrán que pagar 4 veces más los servicios. ¿Quién vota por eso? Es una campaña masoquista que en la antigüedad, o sea, hace 10 años de la antigüedad, no funcionaba. Menos va a funcionar ahora en que vivimos en una sociedad completamente lúdica, en que los viejos valores del ahorro, el sacrificio, el ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, desaparecieron. Gracias. Estamos en la época en que ganan las elecciones Trump, Bolsonaro y utopías descabelladas como Castillo en Perú. Nadie gana ahora las elecciones ofreciendo una sociedad AMS. O sea, así, así planteó lo que vos decís, es no hay forma de atacar a un outsider marcando casualmente su característica de outsider, y lo que hace es reforzarse, y al mismo tiempo la única alternativa sería mostrando que se va a vivir mejor con junto por el cambio, y lo que tienen para ofrecer es como Churchill, sangre, sudor y lágrimas, están perdidos junto por el cambio. Mi impresión es que lo más probable es que dijo, lo más importante es que salga tercero, lo más probable es que salga tercero, dice directamente Jaime Durán Barba. Ahí está. Y tiene sus fundamentos, y es, me estás diciendo que si ganás vas a fajar un montón de gente, eso es lo más bueno que tenés, lo más positivo, después ajuste brutal. Sí, eso es lo que más votos te va a traccionar. Sí, eso es lo que más votos te va a traccionar, y estás hablando de ir a fajar gente, ¿no? A un sector específico de la sociedad, que es muy amplio encima, que es la gente que no tiene nada. Y después me estás proponiendo un ajuste brutal por todos lados, y pasarla mal. Difícil que ganes una elección así. Difícil que ganes una elección así. Sudoku dice, la reta se arruinó por ser tibio y hacer campaña diciendo que va a eliminar impuestos que él mismo puso. Y encima bardear a otro de su propio partido. Y por reptiliano también agrega. Sí, igual también, duda. O sea, recontra coincido. Lo que pasa es que también Pato no entendió bien. O sea, no encontró una buena estrategia porque todos vieron como Milei es un bestia total y a cara de perro lo logra. Pero Milei, para la gran mayoría y sobre todo para los jóvenes, es la novedad. Pato Bullrich, sí. No. Entonces que Pato Bullrich se haga, la voy a hacer esto, 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 esto y esto. Cuando gobernó hace 4 años y no hizo nada de lo que dijo que iba a hacer. Y a nadie le importa. Entonces, no, sí. No es que vas a ganar con la misma estrategia que Milei. Porque Milei es novedad, vos no sos novedad. Sí, o sea, y nunca estuvo en el poder como para juzgarlo. Total, y eso es un gran poder que tiene para esta total. Campaña. De hecho, hay mucha gente que votó a Milei porque no quería votar ninguna de estas dos cosas. Los mismos de siempre. Sí. Es que ellos piensan que con la posverdad, que les ha llevado tan lejos la posverdad, los ha llevado muy lejos, piensan que con eso van a poder seguir choreando. Pero hace 4 años fueron gobierno. Sí. Y está bien, hay gente que se olvida, hay gente que no sabe ni que Macri tomó la deuda del FMI, ¿no? Es cierto eso también. Pero también es cierto que ese es un sector de la población. No es toda la sociedad. Y toda la sociedad se acuerda que hace 8 años la viene pasando para el orto. Sí, sí. Y además, tipo, la posverdad, ponele, le sirve contra nosotros. Contra el kirchnerismo le sirve, sí, la posverdad. Contra Milei no tenés nada que hacer. Contra con Milei eso. No tenés posverdad. No. Y la verdad es que su principal rival es Milei. Sí. Porque a nosotros no nos va a sacar votos con su posverdad, digamos. Total. Que ayer, en el día tan importante en el que le iban a celebrar todo lo que dijera, se dedicara a hablar mal del kirchnerismo. Sí, no la está viendo. No la está viendo. No, ¿tenés? No la está viendo. No la está viendo para nada. Igual para mí está metida más en esa estrategia que también digo, y ahí me parece que fue muy inteligente Massa, que la corrió para que pierda el foco, está para mí asustada con ganarse los votos de la reta. Sí. Porque digo, Massa dijo, los votos de la reta van a ir más para nosotros que para Bullrich. Si eso llega a pasar, Bullrich está al horno. Entonces para mí está más preocupada por ganarse los votos de la reta ahora, que son los únicos que la pueden más o menos acomodar. Y me diste en ese el pie sentido ideal para ir a lo que sigue, que es algo que hay que ponchear, que es estos carteles que estaban ayer en la ciudad de Buenos Aires, tu tierra. Mirá vos, si votaste a Lustó y no querés al primo de Macri, hashtag, hay alternativa. Santoro, jefe de gobierno. Estoy 100% seguro. Y yo lo dije de entrada, Santoro se tiene que llevar los votos de Lustó. Este tenemos es Estorani, chance. Estos son los radicales del PRO. Banco. Banco. Por el cambio, perdón. Yo realmente pienso que en ciudad tenemos chance, boludo. Yo pienso que los votos de Lustó van a ir muchos más a Santoro que a Macri. Es muy probable, ¿no? O sea, la veo, Santoro, jefe de gobierno. No, tampoco tanto. Sí, amigo, la veo. Ya no acá estoy, regalada, entregada la causa, me entrego.
Entregadísima, está bien, amiga, sos vegana. Es el momento de probar cosas nuevas. No estás pensando. No tenés los nutrientes necesarios, se nota. Yo te banco igual. Quizás mejora. Si querés, yo te lo matizo un poco. Quizás mejora su elección, Santoro. Eso es lo que quiso decir tu tío, sí. ¿Ok? Para mí gana, boludo. La veo. Te igual requiero, sería amiga. Inédito. Yo estoy en esa, fuera, ¿eh? ¿Hace cuánto el pro gobierno en la ciudad? Años. Yo desde que soy adolescente creo que... Ayer. ¿Qué fue el último? No. Sos adolescente. ¿Qué fue? 2004 amiga. Ibarra, el último. ¿Sí? ¿Sí? Y de ahí ya full picúsico. Y hace 20 años, boludo. Es una banda. Casi 20 años. En fin, chiquis, con esto hemos llegado al fin de este resumen, que tenía un montón de cosas teníamos lo de Tucker Carlson, etc., pero da mucho el debate, está muy para analizar todo lo que viene sucediendo, la verdad, y a Milei lo analizamos todo el tiempo, les juro que pueden ir a escuchar la nota, él responde en castellano, así que las respuestas de Milei las pueden escuchar, la teoría que le hace a Tucker Carlson, no se van a encontrar con nada nuevo, es más, se van a encontrar con un Milei que sabe que su público ese es el que, es como el público de la nación más, que quiere que vos digas cacas, cucas, socialismo, izquierda, terrorista, entonces él va por ese lado, no es como la nota de The Economist, donde el que le entrevista es un tipo que sabe, no es un conductor, es un periodista, que le pregunta cosas técnicas y Milei pisa mucho el palito. Yo les recomiendo que lean la de The Economist. Y si quieren escuchar la de Milei, no van a escuchar muchas más cosas, como por ejemplo, los liberales somos superiores estéticamente. Se ponen a hablar en un momento de los edificios de la ciudad, porque Tucker Carlson vino a la ciudad de Buenos Aires, quedó obnubilado, él pensó que iba a ver, no sé, calle de tierra y gente en taparrabos, y encontró una ciudad como la nuestra, la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad muy linda, ¿no? Que tiene una arquitectura francesa, española, etcétera, muy copada, y quedó sorprendido. Entonces, un momento bastante largo de la entrevista es ellos hablando de cómo el liberalismo construye cosas lindas y hace todas cosas lindas, como los edificios lindos de la ciudad, y cómo el edificio, por ejemplo, de Evita es un edificio con formato soviético que lo hicieron los socialistas. Entonces, mucho tiempo se lo dedican a ese tipo de pelotudeces, como hablar de la extrema derecha hace cosas bellas a la vista y el socialismo es feo hasta para verlo. Se dedican a eso, por eso digo, tuto. No van a encontrar nada interesante en esa nota, les recomiendo las de The Economist. Okay. Ahí está. Así que sí, chiquis, con esto llegamos al final del resumen. Había mucho más, pero lo más importante es lo que viene, porque vamos a volver de la tanda con Tuti F y un día como hoy. Y después tenemos una nota para saber qué onda con los dueños de Sacoa, de dónde vienen. Y toda esa ¿En serio? Cosa. Sí. ¿De dónde vienen? ¿Qué me conturce? Me encanta. Ayer las encontraron un arsenal considerable, así que sí. Es interesante saber de dónde carajo vienen. Ahora, lo que viene es la música, sí. Hola, sí. Y lo que vamos a escuchar es nada más y nada menos que una de mis bandas más queridas, que es obviamente que de Utopians. Y allá voy, chiquis, allá venimos. Sí, claro, estás escuchando Ya Fue. Es tu programa favorito, predilecto y preferido. Te lo aviso por las dos porque te habías distraído momento. Muy bien. Te distraigas mucho porque aquí te vamos a regalar cosas. Luz Conde, ¿qué vamos a regalar? Sí. Tenemos entradas para una docuficción que se llama Caminemos Valentina, que es la historia de dos novicias que hace 10 años denunciaron abusos de su madre superiora. Sí. De hecho, la madre superiora en este momento se fugó de Argentina, digamos, y se cree que está... sigue ejerciendo su profesión de madre superiora en otro lugar. Esta es la historia de dos novicias que la denunciaron. Llega el documental, lo dirige Alberto Lecci. Sí. Y se estrenó ayer mismo en todos los cines. Nosotros tenemos entradas para quien quiera ir. Les vamos a estar sorteando o nos escriben y les damos las entradas para la función de hoy a las 20:30 en Cinépolis. La historia pinta muy buena. Es la historia de estas dos novicias que ahora, después de unos años, se casaron. Sí. Descubrieron que su amor que se llamaba poco, sí. Y sobre todo, el documental habla mucho de del abuso de poder y de todo tipo de la madre superiora. Tremendo, amiga. Solo nos tienen que escribir. Sí, solo nos tienen que escribir. Es para la función de hoy de las 20:30 en Cinépolis Avellaneda. Espectacular, el que escribe se las lleva. Digan yo las quiero y las tienen, chiquis. Muy bien. Es tan sencillo como escribir en nuestro chat o en nuestro WhatsApp, que es 115
1165-66-5627. Pueden escribir en el chat de Twitch o en el chat de YouTube, ¿eh? Sí. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Les dijimos, vamos a hablar de esta casa de videojuegos que tantas alegrías nos dio y ahora nos da sorpresas. Como esta que nos dio en el día de ayer, cuando a partir de un incendio descubrieron que la familia Mochkowski, que si yo te lo digo así no sabes quiénes son, no. Son los fundadores de Sacoa. Amo. Tenían un arsenal guardado en la casa vinculado con Montoneros y otros de esos movimientos. Rarísimo, la verdad, ya no lo puede creer, no entiende nada. Es tipo, no entiendo nada. No se entiende yo nada. Es rarísimo, es rarísimo. Real estaba esperando este programa para entender un poco más, porque hasta ahora todo lo que leí, no sé, sigo sin entender. No se entiende nada, pero para entender qué es lo que sucedió, tenemos que entender quién es esta familia, cómo construyeron este local que tantas alegrías y felicidades nos dio, que se llama Sacoa. ¿Por qué se llama Sacoa? ¿De dónde vienen? Y todo esto lo vamos a saber porque en línea con nosotros está nada más y nada menos que un tipo al cual mencionamos ya temprano. Sí. Tenemos varios lectores de su revista, nos levantaron la mano, apenas lo mencionamos, empezaron a levantar la mano, que está buenísima, cada vez mejor. Sí, es él, es editor de la revista Replay y es guionista del documental Fichines. Después vamos a estar hablando de ese documental porque ustedes pueden aportar si quieren. Es nada más y nada menos que Ezequiel Vila. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bienvenido. Oli. Tuti, Lu y Pato, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien acá. Confundidos. Sorprendidos, sí. Confundidos, básicamente. No entendemos por qué algo tan santo para nosotros como es el Sacoa de repente se ve así, nada, manchado, ¿no? Por un arsenal de armas que no entendemos. Ese. Bueno, sí, creo que a todos nos sorprendió un poco la trivia, digamos, de esa noticia. Yo escuché después que, leí la nota en La Nación donde dice que es un familiar. Creo que después a la noche en Canal 9 salió a hablar el sobrino de Alex, que bueno, es la persona que yo entrevisté tanto para la revista como para el documental, y que bueno, también me contó muchos detalles de la historia de Sacoa, de cómo se formó la empresa y cómo creció, ¿no?, en todo el país. Sí. Porque creció un montonazo en un punto, era sinónimo de fichines, sí, era sinónimo de ir a jugar a los juegos. Mi hermano directamente decía, voy al Sacoa. Yo lo mismo. Voy al Sacoa. Para mí, hoy en día sigue siendo ir al Sacoa. Totalmente. Bueno, sí. es una empresa que, yo me leí la nota que hizo Ezequiel, muy interesante, donde cuentan también sus comienzos y en qué derivó después la empresa Sacoa, porque hoy ya creo que tiene, según su web, creo que tiene dos locales. Después se dedicaron a otra cosa, un sistema que ellos inventaron y que hoy está en más de 30 países. ¿Quiénes son la familia Mochkowski? No sé cómo, ni siquiera cómo se pregunta. ¿Y cómo comenzaron con esto, Ezequiel? Bien, lo primero que hay que decir es que Sacoa como empresa no arranca, digamos, con los videojuegos, sino que empieza mucho antes. De hecho, la familia empieza a trabajar en la operación de fonolas y rocolas, o sea, máquinas de música en operación con monedas, en la década del 50. O sea, estamos hablando de hace mucho tiempo. Mauricio Mochkowski, que es el padre de Alex, la persona que hoy está atrás de la compañía, ya hace muchos años, junto con su familia. Mauricio trabajaba en la construcción, digamos, en Mar del Plata. Era un industrial egresado de Otto Krause, como muchos varones de esa época, digamos, sí. Lo más común era ser industrial. Y estaba trabajando en la construcción en un momento en que, por crisis económica, hay un parate y deja de tener como entrada de dinero, o sea, le debían plata, básicamente. Y entonces, de parar para tomar un café en su jornada de trabajo, empieza a notar que las máquinas de música en los bares, en los cafés, son como una entrada de plata constante, ¿no? Porque la gente va a poner una moneda, después se recauda y ya está. Entonces, un poco para complementar sus ingresos, para sostener a su familia en ese momento, compra esa concesión de las máquinas de fonolas en Mar del Plata, en algunos cafés, y termina metiéndose en el negocio de la operación por monedas, que otra cosa que también existía en ese momento era el entretenimiento, digamos, con el mismo mecanismo. De hecho, él recibe en parte de pago por una deuda en un momento unas máquinas de feria, que son entretenimiento electromecánico, parecido a lo que es un flipper, ¿viste? Que no tienen como interfaz digital ni nada, sino que solamente mecánico, por decirlo de alguna manera, con algunos mecanismos fotosensibles o algunos interruptores de electricidad que te permiten, no sé, contar los puntos, ese tipo de cosas.
que eran ni siquiera de la década del 50, eran de la década del 30, o sea, eran muy viejos. Sí. Él empieza a restaurar esas máquinas y las hace circular en los mismos lugares donde estaba con las fonolas, y ahí es donde se pregunta, bueno, ¿qué está pasando con todo esto ahora? Viaja a Estados Unidos y entra en contacto con, en Nueva York, con los que manejaban ese negocio del entretenimiento de ferias y las máquinas operadas por monedas, que eran justamente, esto es muy gracioso, él viaja en la década del 50, que era muy difícil viajar en avión a Estados Unidos, o sea, era un viaje que se hacía en escala, se paraba en Brasil, se seguía, y va a todo esto sin hablar inglés. Pero era casualidad que la gente que manejaba todo este negocio en Estados Unidos era la comunidad judía, y él era judío y hablaba yiddish, y medio como que de rumores lo van contactando y decían, pero vos tenés que hablar con este tipo, hasta que llega con esta gente, Milo Huberman, un tipo que hay libros escritos, que trabajó con toda esta gente que, por ejemplo, se quedaron afuera de Las Vegas cuando en Nevada se legalizó el juego, o sea, como hay una historia muy rica detrás, y medio como que lo adoptan de alguna manera o le dan un espaldarazo para que empiece a llevar las máquinas de Estados Unidos a Buenos Aires y luego a Mar del Plata, y ahí es como que empieza con ese negocio de entretenimiento nuevo, digamos, que era bastante novedoso a nivel mundial y que acá era una cosa desconocida. Todo esto antes de los videojuegos, que son un fenómeno más tardío, de la década del 70. Claro. Sus primeras versiones, ¿no? Estamos hablando de cosas como el Pong, el tenis de mesa, Space Wars, ese tipo de cosas van a llegar recién después, a principios, años 72, 73, 74, al mundo y al país, de la mano de la misma gente. O sea, sacó a trae el videojuego, ni bien aparece en Estados Unidos, por estar en esas ferias de entretenimiento electromecánico donde se empieza a vender. Mirá, y así es como termina llegando este marplatense trabajador de la construcción a esta industria incipiente que él no tenía ni idea después lo que iba a terminar creciendo, me imagino. Claro, o sea, rápidamente, bueno, él empezó a trabajar con los hijos, o sea, muy común eso también, iba a arreglar las máquinas y los dos hijos iban con él, los tres hijos con él, con la maleta de las herramientas y a entender un poco el negocio familiar. Sí. Alex empezó a trabajar desde muy joven, de los 9 años, con el padre en esto. Y a medida que fue creciendo el negocio, Alex mismo abre un local en Villa Gesell, que fue como el primer local de este tipo de entretenimiento. Sí. En Mar del Plata, como en todo el país, hubo como mucho ida y vuelta con esto. O sea, de hecho, cuando recién aparece en la década de 60, ya se lo empieza a perseguir porque se lo considera juego de azar. Y se lo metía en la misma legislación que las tragamonedas y el bingo, etc. No ayudaba mucho el asunto que estas máquinas que eran tipo flippers viejos, se les solía llamar bingos en el resto del mundo, pero no eran la de la máquina que con los rodillos te pone la recompensa económica, sino que eran como tableros, ¿no?, donde las bolas iban rebotando. Sí. Bueno, en Villa Gesell es la primera vez que consiguen con una habilitación municipal para trabajar, y Alex abre un local ahí que empieza muy bien, y después, con mucho trabajo de por medio, logran abrir locales en Mar del Plata, hasta abrir ese gran local en la galería que está en la Platana San Martín, que es el que hoy conocemos, que se abre más o menos en el año 71-72. Ok. Finales de la década, 69-70, o sea, finales de la década de 60, principios de 70. ¿Siempre se llamó Sacoa? Ese local siempre se llamó Sacoa, porque justamente la galería en donde está, se llamaba así. Claro, mira. El nombre Sacoa no es un nombre que ellos eligen, sino que la galería se llamaba así. Antes de que ellos tengan el local, funcionaba un cine que se llamaba Cine Sacoa. Mira. Y Sacoa es simplemente una sigla que significa Sociedad Anónima Constructora de Obras y Afines, que es el nombre con el que esa sociedad construyó la galería. O sea, ¡wow! Claro. Estuvieron prácticos igual. Acá la gente lo conoce como la Galería Sacoa. Vamos a Sacoa, listo. Pongámosle Sacoa, que no importa. Muy bueno. Claro. Funcionó, o sea, además. No hubo un acto de ponerle el nombre, sino que era un local de entretenimiento. Claro. Bowling, de hecho, lo que más había al principio eran una suerte de mini bowlings eléctricos que comercializaba la empresa Bally, que por ahí le son un poco de las marcas de pinballs. Sí. Y el local se llamaba Bowling y la gente le empezó a decir Bowling Sacoa.
Mirá. Porque simplemente estaba ahí, era una referencia, ¿no? Local. Claro, claro, porque era el lugar. Mirá vos, bueno, y ahí ponen su primer local y de repente empieza a, me imagino llegan los 70, empieza la industria del videojuego a explotar por todos lados y no sé cuántos locales llegaron a tener, pero acá incluso sobre la avenida, sobre la Valle, perdón, y, en la Valle y Florida había como 3. Después caminabas un poquitito más, encontrabas otro. En la costa, ni hablar, en toda la localidad de la costa había mínimo un Sacoa. Hay en shoppings. En el Alto Avellaneda hay un Sacoa hace mil años. Claro, no sé si ahora seguirá estando como Sacoa, porque creo que en la página web dice que ahora les quedan 2. Pero ¿cuántos llegaron a tener, Ezequiel? ¿Cuánto creció ahí en los 70? Sí, en los 70 hay que decir que no era por ahí todavía el momento de gran auge. Sí. En los 80 por ahí empiezan los videojuegos en sí mismos a explotar, con títulos como Pac-Man, Space Invaders. Los hitazos. Ese tipo de... los clasicazos, exacto, como los que son... que nosotros conocemos con los primeros videojuegos, los otros tuvieron muy poca circulación. En la década del 80 todavía igualmente está prohibido en la mayor parte del país el videojuego. O sea, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no podía haber salones de videojuegos. Mirá. Solamente había locales en los predios federales del ferrocarril. Por ejemplo, en Plaza 11 había el segundo piso había un local gigante. Mirá. Y eso era porque el terreno federal no estaba bajo la misma ley que la Ciudad de Buenos Aires, era ley nacional, entonces se podía abrir un local y tenerlo habilitado. Pero en el resto de la ciudad no podía ser así. Recién en el año 87 hay una se llega, digamos, a votar una ley para la Ciudad de Buenos Aires en la que se permiten los videojuegos con una cantidad de requerimientos estúpida, o sea, no podían estar a 5 cuadras de los colegios, de las iglesias, tenían que respetar tantos números de decibeles para que los habiliten, tenían que contar con puertas con puertas automáticas, que en ese momento era algo rarísimo. Claro. Todo esto porque en realidad lo que se buscaba desde la municipalidad era recaudar con eso, cobrar multas, juntándome por las máquinas. Toda la década del 80 fue una pelea con eso. Claro. En los 90 se empieza a abrir y ahí es donde Sacoa, que ya era muy grande en la costa atlántica, y en algunas ciudades del interior del país, bueno, desembarca con todo en Buenos Aires, se abre el local emblemático de La Valle, sí, y muchos otros en la Ciudad de Buenos Aires, con una perspectiva además de diseño muy vanguardista, si se quiere, o sea, locales pensados ya para solamente el entretenimiento, desde la cartelería, la pintura, cómo están dispuestas las máquinas, mismo con diseños de máquinas propios, ellos fabrican, o sea, esa es otra historia también, o sea, los videojuegos acá en Argentina, a diferencia de otros lugares del mundo, no es que se exportaba el gabinete y se traía en un barco. Así enterito. La enchufaban y la podían andar. Generalmente lo que se hacía era que se compraban las placas, los kits se llamaban, sí, la placa y algunos cableados. Se hacía todo el cableado, los controles, el fichero, el mueble, digamos, todo lo que era el hardware, salvo... Claro. El hardware no, o sea, los dispositivos, sí, el monitor, todo eso, la fuente, se fabricaba acá. Claro. Y Sacoa fabricaba cantidades, pero bestiales todos los veranos para poder proveer a su local. Ah, incluso innovaban tecnológicamente y al viajar y estar en estas ferias y tener contacto con los desarrolladores, muchos modelos que se hicieron no sé, en Japón o en Estados Unidos, hay un caso muy puntual con la máquina Outrun de Sega, que era una que se movía, sí, se desarrolló al mismo tiempo acá en Argentina, en Mar del Plata, que en Japón. Los italianos habían visto esa presentación en una feria y lo empezaron a replicar como para decir, bueno, cuando llegue la plaqueta ya la tenemos medio armada y la podemos sacar ese mismo verano. Que también es porque nosotros estamos en el hemisferio sur. Entonces, las ferias de ellos eran en octubre, finales de octubre, y para llegar a la temporada de verano, que es donde más hacían diferencia, en enero, febrero, marzo, le faltaba la máquina tiene lista en 2 meses. ¡Claro! Muy bueno. Mirá que unos genios, unos sí, visionarios, locos la vieron. Total. La vieron como unos capos y desarrollaron esto que creció en un punto donde ya era significado de fichín, ¿no? Era como sinónimo de fichín. Acá Wander, un oyente en el chat, bueno, hay mucha participación de oyentes. Wander dice, Maslatón, cuando era concejal, estuvo metido en el tema de las habilitaciones de locales de fichines. Él era pro fichines y había antifichines, nos dice. Bueno, sí, por todo esto que vos nos contabas, Ezequiel, mirá vos.
Esa, el día de la habilitación hubo una sesión express de 12 horas más o menos. Sí. Que en ese momento creo que era el Consejo Deliberante, pues la ciudad no era autónoma todavía. Y hubo manifestación en la puerta, pancartas, bombos. ¡Ah, una locura! Están los diarios de la época. Bueno, es gracioso porque se habilitaron el mismo día los videojuegos. Sí. La televisión por cable y el alumbrado público, algo así. Mirá, re loco, qué historia. Bueno, obviamente mucha más información la van a encontrar en las notas. Lean Reset, suscríbanse. Y también en el documental cuando salga, que creo que va a salir el año que viene. Después te voy a preguntar por eso, Ezequiel. Pero ahora quiero ir a el momento... Y uno puede pensar que es el momento oscuro del SACOA, que es en el que empiezan a desaparecer los locales físicos. Mucho piensa, bueno, se empezó a fundir SACOA y uno lo puede relacionar con las consolas. Pero también hay una cuestión que tiene que ver con la diversificación del negocio. El negocio de ellos cambia por completo porque de repente pasamos de tener cospelitos, una monedita para jugar un juego, a tener una tarjeta. ¿Se acuerdan lo que era eso? Los primeros que tenían tarjeta y era tipo... Yo tengo una de SACOA. ¿Ves? Dos. Dos de SACOA tengo. La azul con el saco, con el lobito de SACOA. Con el lobito de SACOA. ¿Qué pasó en esa época? ¿Le fue mal a SACOA o simplemente diversificó su negocio y se dedicó a otra cosa? No, o sea, la tarjeta fue, como ustedes dicen, ¿no? Un avance, digamos... en lo que era la industria, pues la operación de monedas tiene esos limitantes, ¿no? Para ellos el mayor problema era que tenían muchos locales alrededor del país. Claro. Para hacer la facturación de eso era traerse las cajas cerradas de monedas en encomienda. Claro. Al local central de Maratata, donde estaban sus oficinas, para poder hacer la caja. O sea, era muy difícil. De hecho, Alex contaba que viajó por todo el país un montón para ver los locales, no solamente para las cuestiones financieras. Pero bueno, había como ahí un problema... logística, si se quiere. Claro. Entonces la tarjeta, que es un invento propio, digamos, solucionó mucho ese problema. Ellos también vieron que eso era un producto muy interesante y muy vendible y lo convirtieron en un producto aparte. En un momento se bifurcan las empresas, SACOA Electronics y SACOA Entertainment. Ah. Y, digamos... La realidad es que eso ya era la década del 90, obviamente. Sí. SACOA en la década del 90, los locales de videojuegos siguen siendo muy grandes y siguen siendo... de hecho, es el momento de mayor expansión la década del 90, donde llegan a tener más de 50 locales alrededor de todo el país. Wow. Es un número muy impresionante. Muy. Pero no creo que la tarjeta haya bajado el negocio o le hayan dado menos importancia. De hecho, Alex... justamente siempre se quedó más del lado de los locales y de los salones, y eso continuó por mucho tiempo más. Sí hubo un momento bastante negativo para el rubro, no solamente para SACOA, también para Playland, Neverland, Centerplay, sí. los grandes Enjoy, los grandes jugadores del mercado, que eran, digamos, otras casas muy conocidas y recordadas de arcades. Tanto también para los maquineros, que por ahí eran los más pequeños emprendedores, ¿no? Que tenían una sala de barrio o ponían algunas máquinas en un club. Sí. Ese modelo de negocio también existió. Que en el 2001, con la devaluación, con la crisis, sí. Salieron del negocio, o sea, directamente. SACOA siguió, obviamente, operando, quizás a menor escala, en una decreciendo, también porque a nivel mundial el negocio fue cambiando. Incluso, bueno, todos los grandes jugadores del rubro de videojuegos fueron pasando más hacia un modelo de parque de atracciones, que un poco lo vincula con cómo había empezado ese negocio, ¿no? Hablamos de las máquinas estas de electromecánicas tipo de feria, ahora en los locales de SACOA o de Playland o de estas empresas... Vas y hay como, no sé, el samba, el simulador, sí. Alguna especie de pequeña montaña rusa. Eso sí. En la costa se ve y se sigue jugando y ya son parte como de la identidad de las vacaciones en la costa atlántica. Sí. Los juegos siguen estando ahí, ¿no? En un lugar que quizás hoy compiten contra las consolas, contra los juegos en red. Los juegos en red ya quedó de moda. Son de mi época, Ezequiel. Claro. Bueno, pero siguen teniendo ahí un lugar, ¿no?
Sí, totalmente. Ya son parte de nuestra cultura, por eso no aguanto más las ganas de ver este documental, Pichines, que estuve bien cuando dije que es posible que el año que viene ya lo tengamos para verlo. Sí, ahora estamos en edición, así que tenemos mucho trabajo por hacer. ¡Oh, qué paja! Pero sí, seguramente va a estar hacia mediados del año que viene. Bien. Entre abril, junio, por ahí debería estar. ¡Uy, qué manija! Acá solo nos dio una pizquita de todo el conocimiento que tiene. Sí. Tanto Ezequiel como todo el equipo, porque es un montón de gente laburando en esto, no solo en el docu, también en Reset, ¿no? Vi por replay, ahí... Replay. Replay, perdón, replay. Perdón. Vi en impulsocultural.com.ar que se puede... están en mecenazgo, ¿se puede aportar al proyecto todavía? ¿O ya cerró esa posibilidad? Mirá, la mejor manera de apoyar Revista Replay, si les interesó algo de lo que estuvimos conversando hoy, es suscribirse a la revista. O sea, es una revista que funciona por, básicamente, el modelo de suscripción por su público lector. Sí. Nosotros tenemos, obviamente, siempre podemos ir a financiamiento para hacer algo, no sé, hacer más páginas. Ahora estamos pensando en el próximo número que sale en noviembre y la idea siempre es hacer más contenido. Entonces, ahí algún financiamiento salimos a buscar. Pero si la gente quiere apoyar el proyecto, lo mejor que puede hacer por nosotros es suscribirse, que la revista le llegue, difundirla, pueden entrar a www.revistareplay.com.ar y ahí tienen todas las opciones para suscribirse, nos pueden seguir en redes, Revista Replay, tanto en Instagram como en Twitter, y seguramente ahí se van a enterar también novedades del documental. Bien. Si quieren saber más del documental pueden entrar al Instagram de la productora también, Loco del Altillo. De hecho, aprovecho para mencionar que yo soy el guionista del documental, el director es Lucas Santana, y también productor, con gran equipo, ¿no? Se hizo un poco todo este esfuerzo de registrar un poco la historia de la arcade en Argentina. Que es tan importante, es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Bueno, acá ya hay un montón de gente suscripta, que estaba suscripta de antes, y esperemos que vayan los que no estaban suscriptos a suscribirse a Replay. Miren esa belleza. Tremenda. Miren esa belleza, chiquis, por favor, suscríbanse y apoyen esto. Acá me hicieron acordar por qué te dije Reset, porque son nuestros amigos abogados de la... Es que yo estaba como posta, Reset. Porque Reset son nuestros Reset amigos drogas. Abogados de que defienden a los que, que los encuentran con esas sustancias, que a veces te ayudan para jugar a los fichines también. Sí. Digamos la cosa como son. ¿Jugar a los fichines en esa? Es otra cosa. No te queremos manchar con eso a vos, Ezequiel. Sabemos que sos un tipo pulcro, sano, impoluto, ¿ok? Esto es todo nuestro. Ezequiel, mil gracias por tomarte el tiempito de hablar con nosotros. Cuando esté por salir, te vamos a estar molestando de vuelta, lo lamento. Sí, obvio. Acá quedó la gente muy manija, somos muy fans todos de los fichines y de los jueguitos en general. Solemos meter estas notas, tenemos muchos amigos también en Press Over. Aprovechamos, le mandamos un abrazo que están escuchando. Así que mil gracias por tomarte el tiempo y por hacer este laburo que cuenta también parte importante de nuestra historia. Te mandamos un abrazo enorme, Ezequiel. Gracias. Bueno, muchas gracias. Estaremos hablando más adelante cuando salga. También quería aprovechar para decirles que, bueno, ya lo saben, pero los locales de videojuegos siguen abiertos, vivos. O sea, hay una gran cultura del arcade en Argentina, desde propuestas más independientes. Mañana se va a estar haciendo una fiesta ciberciruja. ¡Uepa! Ahí por el centro, que si entran en las redes también lo pueden encontrar, donde van a haber arcades nacionales actuales, independientes, que son juegos que solo pueden ir a jugar ahí, así que estaría buenísimo que si se pueden pasar lo hagan. Y ni hablar que obviamente sigue vivo, es un planazo para ir en el verano. Total. Lo mismo con los otros locales de la costa. Nada, me parece que hay un resurgimiento de la cultura del fichín que está bueno que sigamos dándole manija. Sí. Sin duda. Hecho, ahora también, perdón, pero se metió como en esta de en los bares, ¿viste? Ahora ya es como muy común casi en todos lados. Ir a un bar y que haya un arcade es como un planazo también. Total, suma lo lúdico. Y se está desarrollando el EVA también en este momento. Así que ahí tenemos otra cosa más importante en el CCK en estos momentos. Miren, todo qué actual. Mil gracias, un abrazo enorme acá a la gente. Te saluda. Sí. Algunos te quieren caer en tu casa, piensan que tenés todos los jueguitos. Dice, ¿tiene pileta también? No, loco, dejen de garronear a nuestros entrevistados. Sí, por favor. Te dejamos tranquilo ese porque te van a empezar a escribir por privado. Abrazo enorme. Gracias, mil. Cuídate. Un gustazo. Notón con Ezequiel Vila que nos tiene que tolerar a nosotros y a nuestros oyentes, chicos. Por favor, pórtense bien. ¿Nos pueden hacer quedar bien alguna vez? No. En fin, interesantísima nota. Sepan que esto va a estar subido a YouTube, por supuesto, como siempre, para la gente que lo quiere escuchar. Ahora va a sonar un tema musical alegórico, pero antes,
Lu Conde, ¿querés recordarnos qué regalos tenemos para la sí, gente? Sí, por favor. Tenemos entradas para ir a ver Caminemos Valentina, que es un documental sobre la historia de dos novicias que hace 10 años denunciaron abusos de la madre superiora. Y llegó a los cines esta historia, así que tenemos entradas para la función de hoy, que es 15 del 9, a las 20:30 en Cinépolis Avellaneda, que es donde estaba el antiguo Village. Lo quieren, lo tienen, ¿eh? Es tan simple como eso. 4201-0276, 1156655627 son nuestros números y también sí. El chat, en el de Twitch, en el de YouTube, en el que ustedes quieran. Ahora, la música. Sí, esto es Cráneo con Insert Coin y venimos con tu tiempo. Y un día como hoy. Salió un versito. Y sí, nos pinta la nostalgia de repente en este programa. Estuvimos todo el tema hablando de la nostalgia que sentimos. Y si sentimos nostalgia, es el momento idóneo para que ella haga su magia. Porque sí, esta cortina retro también. ¡Ay, sí! Gracias, amichis. Nos anticipa que está por comenzar un día como hoy con la peronista número uno. Nostálgica como nunca. Todos unidos triunfaremos. ¡Ay, chicos! ¡Qué placer este tema! Bueno. Un grito de corazón. ¡Ay, acá me vuelvo loca! Acá la tenés, ¿eh? ¡Me vuelvo loca! Acá tenés a la dirigenta. Voy a citando a mi filósofo contemporáneo favorito, el señor Guillermo Moreno, hay que peronizar el mundo. Yo estoy en esa tarea. Muy bien, amiga. Peronizando todo. Claro, bueno, que sí. En fin, un día como hoy. Sí. Ha llegado el momento. Un día como hoy, pero del año 2004, o sea, hace casi 20 años. Sí. 19. Iba a decir, ayer nomás, boludo, pasaron 20 años. Ayer nomás, baby. Ayer. No. Se me va la vida. Se te va la vida, todo. No bueno. Llorás por mí. Ayer nomás no, sino hace casi 20 sí. años, de hecho hace 19. Sí. A la edad de 55 años, moría en la ciudad de Los Ángeles, California, United States, el músico y guitarrista Johnny Ramone. Que para el que no lo sabe, para el que no entendió la referencia del Ramone, es cofundador de la banda de punk rock Ramones. ¡Claro que sí! ¡Surprise! Banda con la cual ganó un montón de cosas igual. Pero sí. Grabó 14 discos de estudio hasta la disolución de Ramones en el año 1996. En el 96, mirá. Sí. Estoy como muy involucrándome en más del... O sea, adentrándome aún más en el punk, pero además desde un lugar nuevo, ¿viste? Como no, tipo, escucho punk porque soy adolescente. Sí. Y me está llamando mucho la atención. En realidad no sé si me está llamando mucho la atención, pero como que estoy entendiendo otras cosas de... Las contradicciones, por ejemplo, que también ha logrado tener el punk tanto en Estados Unidos como en Inglaterra con Sex Pistols, que eran como muy, entre mil comillas, revolucionarios, pero que a la vez eran recontra renazis, boludo. Y eran aparte antisistema, pero a la vez ellos eran una especie de producto... Absoluto. ...del mercado. Y ni siquiera eran tan antisistema, eran súper fachos, eran... Sí. O sea, eran... Unos choborra fisura que encajaban en el perfil perfecto para tener una banda y vender. Y después, el mejor punk del mundo, el de acá. ¡Claro! Que era el verdadero punk revolucionario. De hecho, no sé, por ejemplo, Fan People, que todo lo contrario, que levantaba banderas, que... Entonces, nada, como que estoy entrando en eso en el que digo, che, Ricardo, yo ya sé que Estados Unidos son unos caretas, ¿no? Pero sí. Como que, bueno. Y el que no le escapó y que estamos hablando de caretas, de cosas raras, de contradicciones, del peronismo con Milei, que no tiene un pedo que ver con nada, acabamos de entrarnos en el punk con Johnny Ramone. Muy bien. Que igual... Va a llegar el momento en donde también esto se va a virar, como hoy no estamos haciendo columna de espectáculos o columna de chimentos, pero a mí me encantan los viernes Ay, de chimentos, te traje un chimentito. ¡Ay, sí! Gracias. Voy a hacer una mezcolanza medio extraña, pero vamos a arrancar. Bien. Y ya vamos a llegar a donde queremos llegar. Sí. John William Cummings. ¿Ese era su nombre? Sí. Nació en el Distrito Metropolitano de Queens, Nueva York, un 8 de octubre Bien. Del año 1948. Fue hijo único tanto de Frank Cummings, que era un obrero de construcción de ascendencia irlandesa, y de Estelle, que fue una ama de casa con raíces ucranianas y polacas. ¡Wow! Sí. Los papás trabajaban en una taberna donde también iban muchos inmigrantes, y en esa taberna había una rocola
gracias a la cual, o sea, no eran muy melómanos los padres en sí, no es que le inculcaron el amor por la música, pero sí, él volvía del colegio muy seguido y escuchaba todo lo que ocurría en esa rocola y ahí descubrió su pasión por la música, bueno, descubriendo también algunas otras bandas. Tuvo muchos problemas de joven con las adicciones y bla, en algún momento igual se rescató. Venía de una familia muy religiosa también, de hecho él fue a una escuela de monjas a la que lo terminaron como, terminaron sacándolo porque las monjas lo cagaban a palos, literal. Hablando de monjas, ¿no? Hablando de monjas. Hablando de abusos y monjas. Hoy todo tiene que ver con impresionante, todo. Exactamente. Boludo. Ahora, ¿podríamos hablar de la súper interesante vida de Johnny Ramone? Sí, podríamos. Podría ser. ¿Podríamos aprovechar también esta columna para hablar de una de las bandas más icónicas de la historia? Podría ser también. Sí, podríamos también. Pero también podemos ser chismoses. Ay, sí, porque es viernes. Decime que es la opción. Porque es viernes, es mi columna y yo hago lo que quiero. Exactamente. Capitana. Así que el día de hoy vamos a contar la historia de cómo Johnny Ramone cagó a Joey Ramone. ¡No! ¡Mira dónde te metiste! ¡En el barro total! Y como dos de los miembros fundamentales de Ramones, tocaron juntos sin hablarse por 15 años. ¡No! ¡Campeones sin del hablarse, mal! ¿Cómo haces, boludo? Sin hablar. O sea, se odiaron. Tremendo. Se odiaron por muchos años. Bueno, como Luis y yo que hacemos un programa, sí, y nos odiamos. Exacto. Ni nos hablamos de eso. Así que nos vamos a remontar al año 1981. Bien. Bien. 1981. Cuando Ramones, que se formó en el año 74, ya tenía un, o sea, ya 7 añitos ahí. No era como, sí, ya era medio Ramones porque de hecho estaban en el marco de sacar su sexto de estudio. Exactamente, en ese momento la formación incluía a Johnny, a Joey en la voz, sí, Johnny en la guitarra, Didi en el bajo y Marky en la batería. Ok. Esa era como la formación. Y el grupo estaba justamente, como dije, en las instancias de sacar el sexto álbum de estudio, que es Pleasant Dreams, o Pleasant, sí, Dreams, sí, o como le quieran llamar. Pero una situación estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Qué todo estaba por irse muy, pero muy a la mierda. ¿Qué? Había una persona llamada Linda Daniel. Era obvio que venía por ahí. Linda Daniel, que era una modelo. Linda Tatiana, mirá Linda Tatiana dónde terminó. Sí. Los quilombos, ¿podrán las, ¿no?, pelo crocantes? Bueno, no, no pudieron. Los pelo crocantes, pues el pelo crocante era. Ellos eran los pelo crocantes. Sí que eran pelo crocante. ¿Podrán los pelo crocantes? Pues no, mi cielo. No pudieron. No. Ella era una modelo que además en ese entonces, o para esas poquitas, estaba de novia con Joey. Ok. Uy, ya me lo veo venir. Pero sí, que decide dejarlo medio de un momento para otro, entre comillas, en realidad. Como que alguien dice, ah, lo dejó de un día para el otro. No. Joey Ramone era un fisura total. Que la dejaba retirada, la dejaba recontra sola. La piba capaz que los acompañaba a la gira y el chabón no sabe a dónde estaba. Y ella terminaba tipo cenando ahí solita. Todo mal, flaco. Exactamente. Y esos momentos fueron aprovechados por otro integrante de la banda que le hacía compañía mientras su novio la dejaba sola, ¿no? No, me estás cachando. Lo cierto es que igual Joey estaba perdidamente enamorado de Linda, pero bueno, esto, era bastante fisura, sí, la dejaba en banda, bla. En este contexto igual, en un momento donde ella le dice, che, amigo, todo bien, pero esto no, ocurre algo muy gracioso, que es que él intenta arreglar la situación de la manera más estúpida de la que un hombre puede tratar de arreglar una situación casi irreversible. ¿Alguien adivina cuál puede llegar a diciendo ser? Diciendo si se casaban. Exactamente. Oh, la concha de mi madre. Exactamente. Ay, no, sí, la verdad que sí me alegra, pero a ella no le pareció. Me pidiéndole matrimonio. No, ojo. No. Ella le dice, bueno, dale, pero comprame el anillo más caro que encuentres. Muy bien, linda Tatiana. Y él le dice, baby, yo te amo, pero yo quiero amor, no lujos. ¡Ay, anda a cagar! ¡Ratón, poné la billetera! Sí, ¡rata inmunda! Yo quiero amor, no lujo, yo lo banco. El lujo es vulgaridad, no, anda, Dios, Solari. Deja porque se lo quería gastarle más en el lujo cositas. Es vulgaridad, dijo, y me conquistó. Que yo, valga mínimo la campera, no, esa de cuero que usaba, roñoso, que debe, no, ser carísima. No, Joey, acá. No así Johnny, pero Joey en el corazón. Ya tomó partido, no vale esto. Para lo cual se separan, por supuesto. Ay, sí. Así todo, por más que un poco la, la decisión final, entre muchas comillas, fue de Joey, él quedó destrozado, oh, sí, realmente destrozado. Entró en un pozo depresivo, oh, y de hecho hay una realidad, que es que a él nunca se le volvió a conocer una compañera públicamente. No, se hizo casto.
nunca más, por lo menos no accedió nunca más a la perfo social. Quizás por lo vagina. No, claro, la perfo social no la aplicó. No. Y vos dirás, sí. Che, pero esto no era una columna sobre Johnny. ¿Por qué estamos hablando tanto de Joey? Y bueno, mi cielo, esperá, porque acá viene. Lo primero importante a destacar igual es... Sí. Ellos nunca tuvieron igual... Joey y Johnny nunca tuvieron una gran relación. Había unas diferencias ideológicas realmente muy, muy, muy... Era medio fascistoide, podríamos decir, ¿no? Exactamente. O sea, siempre tuvieron muchos enfrentamientos. Johnny era un conservador acérrimo. Apoyaba públicamente a Bush. Sí. Incluso una vez, tipo, que estaban recibiendo un premio, el chabón, tipo... Dijo algo de Bush como bancando a Bush públicamente y Joey se quedó como, ¿qué decís? ¿Qué decís, idiota? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Además era, bueno, era tipo, era católico, o sea, era un... Ultracatólico. Era ultracatólico, mientras que Joey era un liberal norteamericano y además era judío. ¡No! O sea... No era esa banda, no era por una ahí, una cosa, amigos, medio rari. Que igual viste como, qué sé yo, conservador. O sea, en Estados Unidos viste conservador, liberal, norteamericano, güey. Son los dos de derecha, eso, sí, digámoslo de rápido, derecha, para que por las dos se vea uno distraído. Los dos son de derecha, uno es de recontra mega derecha. ¿Viste? Es y otro como, solo de re derecha. Pero bueno, nada, hay una realidad que es que sí, Johnny era muchas cosas que Joey no era, como racista, xenófobo y homófobo. Detalles, ¿no? Tipo... Tres detalles. Tres cosas que... Bueno, y sería bueno, qué... pasa nada. Pero, más allá de estas diferencias, todo se termina de ir a la chota. Quisiera decir otra cosa, pero la verdad es que se va a la chota. Cuando de repente, adivinen quién termina culeando con quién. No. Exactamente, pues no. Claro. De repente Johnny aparece en pareja directamente con Linda. Abre la puerta. Y exactamente. Linda Tatiana con el Johnny. No, qué falta de código total. Bueno. Falta de código total. Ya separado de su primera esposa, Johnny, y habiendo aprovechado estos momentos que les conté en los que Joey la dejaba ahí para arribar el bochín, bueno, nada, qué sé yo. Qué suerte que sí, estaba separado, tal cual, Yanchu. Por un tiempo igual le ocultó a Joey que se estaba viendo con Linda, pero bueno, nada, después esto salió a la luz. Y lo peor igual es, o lo mejor, como que acá es donde yo digo, che, se enamoraron. Ellos estuvieron después toda la vida juntos. O sea, estuvieron más de 20 años juntos. O sea, la pareja duró, perduró, se casaron y estuvieron literalmente juntos hasta el último día de Johnny. Entonces ahí uno dice, bueno, qué pero sé yo. Pero avísame, boludo. Tuvieron pero un vínculo avísame, muy sólido de 20 años. Que te está pasando algo con mi ex. Claro, tal vez boludo, no te eso, cuesta nada. Bueno, respecto al grupo, digo, uno dice, bueno, ¿y el resto? Porque qué incómodo, ¿no? Esa situación, sí, capaz. Pobre Marky y pobre Didi ahí dibujadísimo. No es que culearon y que digo, está todo bien, o terminaron hace 10 años y... Bueno, y lo vimos chapando. No. ¿Entendés? Porque yo banco, digo, qué sé yo. Pasaron 10 años. Que ya fue, pero bueno, no, hay una persona que está enamorada acá, no es lo mismo. Es no, cierto. No es culeo y culeo. No. Bueno, en fin. Didi, sí, entendí, o sea, sentí empatía por el dolor de Joey. Y sí es argentino, Didi, básicamente. ¿Viste? Bueno. Único que tiene corazones. Exacto, y encima del conurba. Bueno. Marky lo minimizaba, como dice, che, bombo, lo estás re exagerado, re denso. Menos, chico. Es una minita, boludo. Claro. Hay miles. Es una minusa. Es una minusa y vos sos Joey. Claro. En serio vas a estar llorando por... No te van a faltar, no jodas, amigo. No jodas. Claro. Y bueno, y todos juntos igual siguieron adelante por un bien común, que eran los Ramones, que estaba hasta la chota. Sí. O sea, son los Ramones. Sí. Claro. Por suerte nadie fue tan boludo de dejar de separar el grupo, sí, por una mina, sí, boludo. Por suerte nadie fue tan boludo. La leyenda urbana cuenta que uno de los temas, de hecho, que está en ese disco que estaban sacando en ese contexto, que es el de Pleasant Dreams, hay una canción que se llama The KKK Took My Baby Away, que bueno, que supuestamente Joey se la canta a Johnny, el KKK, ya sabemos lo que es, el Ku Klux Klan, que bueno, ¿no? Es un grupo racista, xenófobo, bla, 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 bla. Y entonces dicen que bueno, que se lo cantaba... Exactamente. Que vendría siendo Johnny, ¿no? Exactamente. Claro. Y bueno, y que decía, took away my baby. Oh. O sea, me robó la chica. Exactamente. La nena. Y más allá de que para mí esta historia re, sí, 100%, y además me gusta creerla, sí, el hermano de Joey, sí, en una entrevista que dio hace no tantos años, dice, desmintió categóricamente esta versión.
chileno. ¿Con qué argumento? ¿Con qué argumento, flaco? Necesitamos información. Hay versiones que dicen que el tema se escribió antes, pero bueno, tal vez fue premonitorio. Tal vez se la veía venir, dijo el Pacho este, se me quiere voltear la minusa. Exactamente. Me quiere escupir el asado este sorete. Así. Hay muy interesantes entrevistas a la madre de Joey. La madre de Joey tiene un tema favorito. ¿Cuál es casualmente? De KKK, Take Away My Baby. Exactamente. Es que en un empatizás, boludo. En un empatizás. Obvio. Además, y aparte ni me cae para el orto en todos los sentidos de la palabra. Un sorete. Bueno, igual la apuesta es que después de todo esto, ellos ya no se hablaban. Si tenían que comunicarse algo que, como dije, tocaron juntos 15 años más. ¿15 años más? Y durante esos 15 años no se comunicaban, sino que lo hacían a través de otro miembro o del grupo del staff. ¡Qué denso! Decís que facturaban los locos. Sí, claro. Tini o el otro y me tomo el palo. Sí. ¿Entendés? Che, decíle que pero está desafinado. Pero capaz encontraron su manera. Decíselo vos, boludo. Bueno, capaz encontraron su manera, sí. Para mí que Didi y Marky con tal de facturar decían... Sí. Como para seguir, o sea, yo sé que esta debería ser una columna homenaje a Johnny porque hoy es el aniversario de su muerte, pero vamos a seguir haciéndolo mierda. Sí, por favor. Sí. En el 2001, Joey muere, lamentablemente, víctima de un linfoma y claramente ni Johnny ni Linda asistieron al velorio ni al funeral, exactamente. Y de hecho, después, cuando le preguntan a Johnny por qué, o sea, como che, qué onda, dice que no era su amigo y que él solamente tenía ganas de ver a su amigo, que no tenía por qué ir si el chon no eran amigos. Ok. Tocaron 20 años en una banda, ¿no? Es como solo de derecha, ve cómo es la derecha. Hay que ser garca, boludo. Sensible, solete y garca. Sí. En el 2012, Linda termina sacando la autobiografía post-mortem de Johnny, que se llamaba Comando. O sea, el chabón medio que había escrito y había dado muchas entrevistas y ella termina sacándolo. Y en esa autobiografía, que no la leí, pero me interesaría realmente mucho leerla, se cuenta mucho de esta historia, de cómo pensaba y de cómo pensaba Johnny. Linda también como que escribe, digamos, ella misma y sobre ella en esta historia, donde dice, bueno, me imagino que no debo ser la persona favorita de los fanas de los Ramones. Sospechá. Y no, ¿viste? Es como la Yoko Ono del punk, podríamos decir, ¿no? Una especie de Yoko del punk. Ni hablar. Y eso que Yoko queda... Ya al lado de Linda la quiero a Yoko. Sí, me cae bien. Al lado de Linda la quiero a Yoko. Total. Pero, bueno, en fin. Y sí quiero cerrar esto diciendo que para en las notas que leí sobre... Johnny, para armar esta columna, hay una frase que me gusta mucho y que para mí es clave y define perfectamente a Johnny, que es: Johnny fue un punk que comenzó detestando el sistema y terminó como miembro de la Asociación Nacional del Rifle venerando a Ronald Reagan. De esa no se vuelve, careta chabón. Total. Se vuelve. Y ahora sí, finalmente, el 15 de septiembre del 2004, le llega la hora a Johnny Ramone, que muere a los 55 años al lado de Linda por causa... No quiero entrar en... No mató Linda, te lo no digo ya. No quiero entrar en el karma y ceviche, pero por causa de cáncer de próstata. ¡No! ¡Chabón! Y así termina el Un Día Como Hoy del 15 de septiembre. Ahí la tienen. Impresionante, ahí la tienen. Ahí la tienen. Ahí la tienen. Toma, pavo. Dios mío, Johnny el alto facho, amigo, aguante Joey, dice el Lucio, que también decía, nací por desgracia, moriré por el chisme. Así somos, sí, así somos. Cual. Así somos, Luchito decía, tres giles, aguante Didi. Mis viejos me dieron la vida, el chisme y la gana de el chisme y la gana de vivirla. Lucio de Didi, el Ramón y argentino. Lucho dice, digo, o sea, ahora le entro yo. Porque claro, era medio, hablaba así como Milei. Claro. Porque acá Pepe dice, si Johnny viviera, votaría a Milei. Es cierto, amigo. Obvio. 100%. MD dice, un genio se la mandó a guardar. A Biondini lo votaría en realidad. Directamente. A Biondini, pero de cabeza. Literal. Y MD dice, digamos todo, otra banda resucitada por Argentina. También es cierto. Sí, también es cierto. En Nueva York tocaban en barcitos y acá te generó River. También es cierto. Gran historia en el Un Día Como Hoy de Tutti. Qué maravilla, chiquis. Acá nos trae Tutti solo un muestreo de su inconmensurable talento. Pero después ella tiene un programa que ustedes lo escuchen, que se llama Nido Generación, lunes y miércoles de 18 a 20 horas, junto a uno de mis ídolos de la infancia, de la adolescencia, de la adultez, que es Facu Barrueco. No se pierdan ese programa, porque ahí ambos dos... No se lo pierdan, amichis. Despliegan todo este talento. Acá nos trae solo un muestreo. Pepe dice, pero allá en USA ellos eran muy venerados por las demás bandas. De hecho, Anthony Kiedis, Kiedis, el de Red Hot Chili Pepper, nunca entendió por qué los Ramones nunca fueron masivos ahí, dice Pepe. Sí. Y porque eran unos carolos también, claro. Sorry, ¿no? Lo mismo que los Pistols.
Sí, por su... Eran bastante pelotuchos. Eran bastante pelotuchis, ¿no? Sí, lamentablemente. Sí, sí. Es una manera amable de decirlo, sin duda. Sí, bueno, y era muy punk en la actitud, pero ideológicamente... Eran todo lo contrario. Sí, y eso es medio confuso, ¿no? Sí. El verdadero punk es argentino. El verdadero punk es el Lacazo, Arete con Choclo. Todas esas bandas tan buenas, boludo. Exacto. Todas esas bandas tan buenas. Exacto. En fin, nos vamos a retirar del aire y arranca nuestro viernes, definitivamente. La alegría es máxima, es total. Es máxima su requieta. No podemos ir con The KKK Took My Baby Away, ¿no? Operational. Sí, Operational le digo yo con cariño a nuestro amado jefe técnico. El operario. El operario. Que acaba de surfear una tremenda gripe que tuvo nuestro amado Jan Soler Landerreche. Ya estás bien, Jan. Que lo vamos con todo el corazón. Tiene otros problemas ahora, pobre. Pero de gripe ya está bien. Vamos con una enfermedad bien, por vez, por favor, bien. Te lo pido. Una por semana. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nuestro jefe técnico, de quien dependemos tanto, esté padeciendo estas enfermedades? Es terrible. Le agradecemos por tomárselo tan en serio. A él le agradecemos. A Juan Pablo Petro, nuestro editor, sí. Marcelo Pato Micocho, nuestro locutor. Señor. Déjame las que nuestro musicalizador. Le agradecemos también a Andrés Ruth, nuestro diseñador. Papanata. Un papanata. Desaparecido en democracia. Que venga, Andrés Ruth. Que pague lo que debe. Sí, que pague lo que debe. Que pague lo que debe, lo que tenemos para decirte, Rosarino. Que debe, boludo. Exactamente. Este es el momento de criticar a Andy porque a mí me debe como dos portadas. Bueno, todavía. Ahí está, tomá. Se suman todo, Jan. Bueno, Jan ya sabe, a Jan le debe la vida, básicamente. Sí. Desde abril le debe con Sayan. Impresionante lo de Andrew Roots. Le agradecemos también a Víctor Jiménez, el único que sabe de amor. Sí. No, con Víctor Jiménez no te metas. Con Víctor Jiménez no. Sí, es verdad, sí, es un poco insensato. Sí. Le agradecemos también a Franco Felice, nuestro productor. Franco, elegí el día de la semana que viene en que vas a elegir todos los temas. Anda pensándolo, ¿eh? Ahí está, me levanta el pulgar para arriba. ¿El viernes puedo hacer la lista yo? El viernes hacer la lista vos. ¿Te parece? Y el miércoles, Luconde. Así me rasco un poco yo también un día, ¿no? Sí, ¿o no? Así me rasco un poco yo. Le agradecemos entonces a Franquito, a Steffi Malolio y Vero Garibaldi, que son nuestras productoras periodísticas. Sí, ustedes señor. Dicen, che, pero nunca hablan. Y no, chiquis, porque ellas no hablan públicamente. Escriben en un grupo. ¡A las 6 de la mañana! Y le hablan, se levanta a las 4, Vero. A las 4 se levanta Vero y empieza a tirar notas. Che, quieren entrevistar a este, quieren entrevistar al otro. Pará, Vero, pará un poco. Tan productora periodística y política encima que duele. Total, me hace acordar a mis épocas más horribles de mi vida. Verdaderas épocas oscuras que hemos vivido. La verdad que sí, amiga. Le agradecemos también a la única, a la inigualable. A la jefa de producción, conductora de Nido Generación, lideresa de un viernes en Ya Fue, llamado Un Día Como Hoy, su columna. Mezclé todo, no importa. Es anormal de lo sí. especial que es. Camino al veganismo. Camino a la vegana. La vegana. Tu tiempo. Gracias, Amichi. Me encanta venir los viernes acá. La pasó muy, 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 muy bien. Te amamos, amiga. Son días hermosos para nosotros. Sí. Ella nos regala entenderse el fin de semana. ¿Cómo no quererla? Nos lo deja servido en bandeja. Es así de genia la tuta. Y pará, porque también hay que agradecerle a nuestra directora. Flequillo en mano. Baño hecho. Techo arreglado. Julieta Laborsi. Oh, dos años después. Pasaron 25 años. Ya no va con la mochilita qué para bañar. Suerte. Es hermoso cuando llega con la... Aparte, tipo, ¿tirarle una toalla para qué? Si hay. Si te voy a prestar una toalla. Claro, ¿para qué te vas a llevar tu toalla mojada si te puedes llevar una? Hay que estar dos meses sin baño, ¿entendés? Sí. Hay que estar dos meses sin baño. Te la regalo. Un abrazote. Y de la directora a la presidenta de esta cooperativa, nuestra lideresa. Cachó peronistas. Todos unidos triunfaremos. Sí, triunfaremos. Si está ella, Lucía Gecón de la Raza. Gracias. Pero esto es un equipo y es con ¿entendés? Todos. ¿Entendés? ¿Sabés sí, que puede, es tranquilo. Con nada de esto sería posible sin? ¡Sin Pato a Torres! ¡Que el 22 de octubre! ¡Sí! Va a ir a votar conmigo a Sergio Massa. ¡Los huevos! Si ves para presidente de Tigre, de Club Atlético Tigre... Espera, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿En un balotage tampoco? Sí, balotage. ¿Tampoco? Depende ¿balotage lo pensarías? Balotage más a Milei. Por lo menos dirías, che... ¿Capaz?
capaz que te respondo el viernes que viene. Quédense, quédense, porque el viernes que viene les digo si voto o no voto. Impresionante. Por si quieren entrar. Ah, chelas, eso, recordales, amiga, que estamos haciendo clientelismo. El film, caminemos a Valentina hoy. Hoy 20:30, tenemos muchas entradas, vénganse, y nos las piden y se las damos. Sí, está buenísima, el docu, Sí, sí. Vieron que nosotros regalamos cosas cada tanto, sí, tiene que estar bastante buena para regalarlo, así que vayan Yendox. Bueno, la gente nos manda muchos besitos y nosotros les mandamos muchos besitos a ustedes. Chau, sí, nos vamos a ir. Besitos, bebés. Nos vamos con The KKK Took My Baby Away para el forro de Johnny. Sí, chau, toma pa' vos, Carolo. Chau.